If I never know, yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué onda, amigos? Saludos para todos. Saluditos. A ver, vamos a nombrar a los que llegaron temprano, ¿va? Tráete el 9800, no lo tengo. Es que no soy muy conocedor de buses, amigos. Estoy un poco desactualizado en ese aspecto. A ver, ustedes que son los conocedores, ayúdenme a aprender de buses. A ver, vamos a ver quién está por acá, quién llegó temprano. A ver, espérenme, porque el chat se descontrola. Se está descontrolando el chat, amigos. Va a explotar. Saludos para Axel, para Enfus, para Ever Calderón, para David Santos, para Sebastián, para Chris Gamer 123, para quién más, Felipe Calderón, Carlos Covarrubias, creo decía, Mario Bertancourt, Sixto, Alan García, Maribel Castro, Enfus, Emanuel, Henry Sánchez, Alex Márquez, Mano Rebollar, Uriel, José Sánchez, Emanuel, oh, por Dios, amigos. Está muy largo el chat, a ver, aguanten, más despacito, amigos, más despacito, tranquilitos, a ver, otra vez, vamos a empezar desde cero. Henry Sánchez, para José Arellano, para Felipe León, para Mr. Toro, para Omar López, Hugo 1432, Stickman, Miguel Ángel, Alex Gámez, Paul Padilla, ¿quién más? Eder Games, José Sánchez, Julio Romero, Aurelio Hernández, Mario Alberto Ávila, Darielito Gameplays, Pablo Gómez, Alex Gámez, Enfus, Emanuel, Mariano, Brian, Kevin Olvera, Martiago, J-Cole. El J-Cole, amigos, hoy está estrenando su mod, El J-Cole hoy está estrenando su mod porque ayer se lo ganó. Para los que no sepan cómo ganar mod, amigos, tienen que estar en los directos y generar Hugo Coins. De hecho, si se dan cuenta, en esta listita que tenemos aquí, miren, aquí están todas las personas que están participando para la siguiente ronda, para el siguiente mes, que, pues miren, por aquí está el Felipe. El Felipe decidió acumular más Hugo Coins. Ahí está el top, amigos, el top de los que tienen más Hugo Coin, ¿ok? Saluda, dice Nufo Rebollar, Luis Cruz, Ogro Agustín, saludos. Sebastián, dice que soy chido, gracias. Rodolfo Ramos, Luis Enrique, Brian, Omar López, José Sánchez, Manuel Nava, Maribel Castro, Emanuel Sasa Ortiz, Hugo CG, ok. Salúdame, dice Stickman, ahí está Stickman. Para Jorge Sánchez, también saludos para él. Salúdame, dice Ángel Martínez, Reynold Guevara, ok. Abel Rivers, ¿quién más? Abel Reyes, no, Rivers. ¿Quién más? Ahorita los voy saludando, ¿va? Conforme vayamos echando la ruta, ahí los voy nombrando, ¿va? ¿Va o no va? A ver. Saludos a mí, Sherlyn. Saludos a la pingüinita, ok. Ya no sube. Saludos a Stephanie, Axel Villanueva, Isaac Herrera también. Adrián dice ya vámonos. Ok, amigos, ya les voy a poner el juego. Ya les voy a poner el juego en uno. ¿Están listos?
o no están listos? ¿Están listos o no están listos? El Enfus puso una grosería. ¿Qué pasó, Enfus? ¿Por qué pones eso? Eso es muy malo, ¿eh? Eso es muy malo, tienes que ir a confesarte. Ya comienza, dicen por acá. Dale. Ok, vámonos. Les voy a poner la escena del juego. Ahí les va, saquen las chelas, dicen por acá. ¿Se ve o no se ve el bus que traigo el día de hoy? Ahí se ve, miren. ¿Qué onda, amigos? Saludos, amor y paz. Y vamos a poner aquí el juego, Chequen el bus que traigo el día de hoy. A ver qué bus es, amigos. ¿Qué bus es? Chequenlo. A ver, los más conocedores, díganme qué bus es. Aunque creo que por el título del video ya saben cuál es, ¿no? Hubieras traído el skin del Cruz Azul. Uy, sí es cierto, ¿verdad? Que fue campeón. Con razón estuvo lloviendo todos estos días, ¿eh? Estos últimos días estuvo lloviendo un buen de tiempo. Volvo 9700 Grand. Sí, exacto, así es. Isaí, también Mr. Toro adivinó. Sí saben, ¿eh? Sí saben. Pensé que no sabían. Qué mala onda. Es que siempre es la carrilla, ¿no? Con el Cruz Azul. Miren, lo voy a enseñar por fuera. Acá ya en el juego, miren. Chéquense nomás el skin que traigo. Y vean los destinos, a ver. ¿A ustedes para dónde van? Vean los destinos, ahí van a ir apareciendo. Ahí arriba en la cintilla, ahí van a ir apareciendo, amigos, chequen. Gracias por su preferencia. Este bus es de Digital Bus. Igual cabe mencionar, amigos, que las terminales son construidas por Digital Bus MX. Para los que los quieran conseguir, acá abajo en la descripción ya está el link, ¿eh? Chequen su blog y ahí está toda la información. Miren, fondo de bikini. Eso. Hotel Trivago. Tangamandapio y el otro creo que ya es un albur. A ver, ¿para dónde jalamos, amigos? ¿Para qué destino jalamos? ¿Para qué destino? Saludos para Marco Molina hasta Ecuador. Anderson López, saludos. ¿Quién más? Brian Barahona. ¿Para dónde vamos, amigos? ¿Para dónde vamos? ¡Qué grosería! ¡Adeo! Dicen por acá, presta una feria. ¿Para dónde jalamos, amigos? ¿Fondo de bikini? ¿Para dónde jalamos? Yo creo que para fondo de bikini, ¿no? Tangamandapio, entendí la referencia. Dice, ¿qué son, Hugo? Los Hugo Coins son monedas virtuales, son como puntos que tú generas por estar aquí en el directo. Mientras estés más tiempo en el directo, más generas. Por acá se suscribió Pac ARDMX. Saludos, amigo, bienvenido. Primer suscriptor del directo, bienvenido. A ver, ¿saben qué? Vamos a personalizarlo, ¿va? Porque creo que lo tengo un poco dañado. Primero lo reparamos y vamos a personalizarlo. Vamos a checar los skins que trae este bus, ¿va? Miren, vamos acá desde el inicio. Este es el oficial de Digital Bus. ¿Quién más se suscribió? Víctor Reyes, gracias, bienvenido, amigo, bienvenido. Chequen. Ustedes me van a ir diciendo, ¿qué skin quieren? Según yo, acá por el norte de México, en Baja California, la línea de autobuses es la línea del Águila. No sé si realmente sea esa línea. A ver, los que son de por acá, de Mexicali, Tijuana, Ensenada, díganme qué línea de buses corre por acá, por esas partes. Miren, por acá está este que es blanquito, este sencillito y carismático. Javier González, bienvenido, amigo, bienvenido. Pónganse cómodos, amigos. Miren, este es de Grand Clase. Dice, pon de ACN, Águila, ok, Autovías, Tufesa. Oh, Tufesa también puede ser, Tap. Ok, a ver, vamos a ver si están esos skins. Miren, por acá está el del Águila, ese es creo que el que traía. No, esta es una versión diferente. Miren, por acá está Autonaves. Por acá están los compas de... estos compas, ¿cómo se llaman? Ave Senda, Senda Ejecutiva, ahí está. Por acá están los de Costa de Oro. Miren, este también se ve chido. Tap, Autovías, ok, ABC. Es ABC, Águila y Península. Ah, ok, Mr. Toro. Sí, el Mr. Toro sí le creo porque él es de allá. Es de allá de las Californias. A ver, vamos a ver acá el Tomatito. No, este es de Sinaloa, amigos, miren. Este va a tocar ponerlo cuando vayamos a Sinaloa. Este de acá es de...
¿Este qué es? No, no, no conozco esta línea, amigos. Fipsa. Ok. Los de Senda van para el norte. Ah, ok, también van para el norte. Ok, ok. Estos son de Guasave. Este también es de Sinaloa. Este de Omex sí lo he visto mucho, ¿eh? Este de Omex sí como que lo veo en todo México. O bueno, al menos acá en México yo sí lo he visto. Y este de Panamericanas, ok. Este de Morelos, miren, del aeropuerto. Muy bien. Tufesa, amigos, Tufesa. ¿Ponemos a este? Miren, estoy entre Tufesa y Águila. Estoy entre Tufesa y Águila. Miren, este es Tufesa Internacional. Y este supongo que es nacional. Estaba chido el segundo este, me late más. No sé ustedes, amigos. También aquí está el de TAP. Bueno, ese es el de Omnibus. Omnibus. Y este de acá es del turismo. Ok, muy bien. Y este Volvo. A ver, vamos a ver este. Oh, este también está chido, ¿eh? Este ya están como que personalizados. Miren, este de Águila también está bueno. Este es el que traía hace ratito. Porque traía aquí el escudito y la corona. Tomatito, ok. Este también está bueno. Los de Guamuchil, este no. ETN. Oh, miren, el de ETN también está bueno. ¿Cuál le ponemos, amigos? ADO, dicen por acá. A ver, ¿cuál? Águilas. Fletes y pasajes. ADO. Ese está mejor, dicen por acá. Deja el Volvo. Es que el del Volvo también se ve bueno, ¿eh? El del Águila. Miren el del Halcón. Este es el de Interbus. Mallitos. Movimex. Gran Turismo. Primera Plus. Starline. Tornado. Turistar, miren, el Turistar también se ve bueno, ¿eh? Y Viatur, ok. Creo que ganó el de Águila, ¿no? Ganó este. A ver, estoy entre el de Águila y el de Tufesa. Es que de ADO creo que no trae. De ADO no trae, amigos. Creo que no, ahí sí nos fallaron. De ADO no traen. A ver, Águila o Tufesa o ETN. A ver. Van a ser esas tres opciones. Águila, Tufesa o ETN. A ver, ETN, Primera Plus, ETN, Transpaís, Tufesa. El del Águila mejor, ETN, ETN. Creo que está ganando ETN, ¿eh? Pero ETN no viene para acá, ¿o sí? ETN creo que no viene para acá, amigos. A ver, si alguien es de acá del norte, de las Baja Californias, díganme... Si ETN viene para acá, miren. ¿Ese es ETN? ¿ETN o Águila? ¿Cuál es la T más? Como que el blanco se ve chido también, pero el de ETN también se ve elegante, mírenlo. Chulada, ¿eh? ETN. Pues ya vámonos con el ETN, ¿no? ETN no viene para el norte. Sí, es cierto, amigos. ETN no viene para el norte. Bienvenido, Ociel. Ociel Alejandro. Bienvenido, bienvenido. ETN, chinga. O saben que, miren, hacemos un viajecito así con ETN. Y ahorita terminando este viaje, dejamos al pasaje en la terminal. Y ya después cambiamos de compañía, ¿no? O de línea, por así decirlo. ¿Va? ¿O no? ¿Les late o no les late? Digamos que ahorita estamos trabajando para ETN. Vamos a hacer un viaje. Y ya después, llegando a la terminal, nos van a prestar otro bus con otro skin de otra línea, ¿ok? Así lo vamos a hacer. Chéquense, chéquenselo por fuera. Uy, papá, miren nada más, miren nada más. Y vamos para fondo de bikini. Miren, miren nada más. Oh, miren, por acá están las redes sociales de ETN, muy bien. Y por acá adelante están la página de Facebook, amigos. Miren, el grupo de Facebook de Digital Bus, su canal y todo eso. Por si lo quieren checar, así búsquenos en YouTube y en Facebook, Digital Bus o DBMX, ¿ok? Vamos a meternos. ¿Quién velo por dentro? Déjame ver si me puedo meter. A ver, aguanten. Déjame ver si me puedo meter. Sí, miren, venimos de vacíos ahorita. Se ve chido, ¿no? ¿Vean? Vean nomás, amigos. Vean la calidad. Están buenos los asientos, ¿eh? Me late, me late. Y pues, a ver, amigos, vámonos. Vamos a la terminal por el pasaje, ¿va? Vamos a encenderlo. Por acá se supone que se tienen que cerrar las puertitas. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se le puede quitar la cortinita esta? ¿Qué pasó, Albagio? Saludos, bienvenido. Espérenme, déjenme, le quito la cortinita esa, ¿va? Porque no me gusta que me tape tanta visión. ¿Alguien sabe cómo se le quita? ¿Están limpios los baños? Simón, creo que ni baños trae. Pero ahorita lo checamos. A ver, déjenme ver cómo se le quita la cortina esta. Ok, este es el destino.
Y supongo que es esta, se la quitamos, ¿no? Esta, confirmar compra. Pepitas. ¿Alguien sabe cómo se le quitan, amigos, esto? O si por aquí está Mago, que me diga. ¿Cómo le hago para subir eso? O con la O, a ver. Ah, no, trae luz interior, vean. Trae luz interior. Ok, esto es para la noche. Con la L. Ah, muchas gracias, Manuel. Me salvaste la vida. Vámonos, vámonos. Vámonos, déjenme quitar aquí nada más esto. Así. Y nada más quiero un GPS, ahí está. Para que tengamos un buen campo de visión, ¿no? Ok, ok. ¿Y esto negro cómo se lo puedo quitar, esto de aquí? ¿Qué es esto? Ok, vámonos, vámonos. Pepitas, dicen por acá. Dice, en la webcam hay una araña. Sí, miren, aquí, miren. Aquí, miren, aquí en mi mano. Aquí se reposa una arañita. Aquí, aquí en mi mano, ven la webcam. Ahí va a bajar, ahí está. Ahí está, Héctor, Héctor. Gracias, amigo, bienvenido. Vamos a la terminal, La terminal de Tijuana, vamos a checarla. ¿Cómo está? Con la Z se quita, a ver. Nada más donde me crashé el juego, No me vayan a trolear como el TumTum, que le dijeron que con Alt F4 y cerró el juego. A ver, vamos a la terminal, amigos, que no sé más o menos por dónde esté, Así que ahorita vamos a explorar. Supongo que debe de tener el icono de las terminales. Marco Rodríguez, bienvenido, bienvenido. Gracias por la suscripción, amigo. Miren, ahí sale un camioncito. Ahorita le hubiera puesto un bus, ¿no? Es según el espejo. Ah, ok, ok, perfecto. Pues no sé si se le puede quitar más adelante. A ver. Creo que ya estamos llegando a la terminal. Sí, 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 es aquí. Miren, voy a sacar la cámara para verla por fuera. Vean nada más. Ahí está chulada de bus que traemos. Y a continuación, vean, vean, ahí están los buses. Ahí están todos los buses. Vamos a ver qué trabajito nos sale, ¿no? Vamos a ver qué trabajito nos sale ahorita para Baja California. Aquí vamos a tener cuidado al entrar. Bien, por acá están los accesos. Ahí vamos. Muy bien. Perfecto. Y creo que por acá hay varias terminales o varios andenes. Bien, de este lado hay varios buses. Supongo que acá es como que el área de mantenimiento. Y por acá hay unos buses parqueados. Miren, de hecho hasta hay una... Oh, hay una bomba, amigos. Hay una bomba para cargar diésel. ¿Ya vieron de ese lado? Ahí están. Y por este lado, pues están todos los andenes. Y las taquillas. Miren, por ahí están las taquillas. Y por ahí hay otra terminal más pequeña. De ese lado hay otra terminal más chiquita. Hay tres buses por allá. Pero vamos a entrar de este lado, ¿no? Ahorita lo vemos chido así, completo con la cámara 0, ¿ah? Miren, aquí hay para tomar trabajo. Hay tres opciones. Hay cuatro opciones. A ver, ¿a cuál me meto? Supongo que son como que las líneas, ¿no? Quiero suponer yo. Porque si se dan cuenta, acá están los de Tufesa. Acá están como que los del Águila. Por ahí están los de Tap. Ok, ok. Miren, me había traído el Águila aquí. O sea... ¿Qué hace un ETN aquí, amigos? Estoy perdido. Estoy perdido, amigos. Estoy perdido. Me dejaron aquí en el cerro. Nuevo oficio. Simón, Axel Gamer. Estamos acá. Ahora vamos a ser autobuseros. Ya ven, amigos. Me equivoqué de línea. Bueno, a ver, vamos a tomar. Yo creo que una del Águila. Sí, porque si se dan cuenta, están segmentados los autobuses. Acá están los de Tufesa. Acá están los de Águila. Y hasta el fondo están los de Tap. Entonces yo creo que voy a tomar del Águila, amigos. Vamos a tomar del Águila, ¿no? Aunque traigo aquí un ETN, pero bueno. Aquí nos paramos, amigos. Vamos a ver qué trabajos disponibles hay. No estás perdido. A la izquierda hay un taller para que cambies de línea. Ah, ¿en serio? A ver. Sí, sí, amigos, vamos... Vamos a cambiar de línea, amigos. Porque... Oh, sí es cierto, miren, aquí hay un taller. Ah, está chido esto, amigos. Miren, vamos a ver una vista aérea, así con el dron. Cómo está compuesta esta terminal aquí en Tijuana, ¿va? Bien, este es el área del taller. Por acá hacen todo lo que es la talacha y todo eso. Acá están los mecánicos. Supongo que por acá han de estar. Ahorita les traigo acá el bus para que me lo pinten. Y por este lado están como que las oficinas. Sí, esas son las oficinas, amigos. Y por acá también es como un tipo garage pequeño. Ok, muy bien, ahí están las oficinas.
Y de este lado igual otro pequeño garage o un pequeño estacionamiento. Y de este lado, vean, de este lado está la terminal. Esta es la de Digital Bus MX, la línea Digital Bus MX. Ahí está, amigos. Miren, aquí llegan, compran su boletito. ¿Qué onda, señorita? Denme un boletito para Mexicali. Ok, ¿cuánto es? 500 pesos. Ah, ok. Saquen los likes, amigos. 500 likes. 500 likes, amigos. 500 likes. Y bueno, ya le dan su boletito y ya se vienen, se sientan aquí, esperan. No, pues vamos a esperar media hora. No, no, ya vámonos, ya va a salir el bus. Ok, entonces se salen, amigos. Buscan su bus, buscan su andén. No se me vayan a perder, no se me vayan a subir a otro bus que no es. Y después los vayan a dejar hasta Chihuahua, Sonora, qué sé yo, qué sé yo. Y miren, por acá está esta parte. Esta parte es para tomar aquí diésel. Está perfecto, todo está bien acondicionado. Porque, por ejemplo, si van a tener un viaje y no tienen gas o diésel, pues vienen, la cargan aquí y pues ya se salen. Y por acá, esto, ¿qué será esto? Es como también como una especie de taller, ¿no? Sí, amigos, esto también es como que un taller, pero está techado. Y por acá otros buses parqueados. Y pues acá está como que la zona de las líneas, las que les comentaba, amigos. Miren, acá están los de Tufesa, los del Águila, los de TAP. Y estos, men, son los de Élite y los Chihuahuenses. Estos ya van para Sonora, Chihuahua, ¿no? Supongo yo. Y vamos a ver el chat. Chat, chat, chat. A ver, ¿qué onda, Hugo? Ya llegué. ¿Qué pasó, Luis Ruiz? Les quedó bien chingón. Sí, la neta, se rifaron, Se rifaron bien la toma. Bastante bien. Entonces, vean, vamos aquí porque vamos a cambiar de línea. Entonces, hay tres opciones. Hay tres opciones, amigos. La línea puede ser Tufesa, puede ser TAP o puede ser Águila, ¿ok? Aquí así, ok. A ver, amigos, rápido, rápido. Yo creo que voy a tomar el Águila. Vamos a tomar Águila, amigos, vean. Sí, 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 Águila. Sí, 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 amigos, porque ETN aquí no queda, Ahí está. Vamos a irnos para atrás. Lo encendemos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos perfectamente. ¡Tufesa! ¡Águila! Miren, llegamos a la de Mexicali o a la empresa que nos manden ahorita, o mejor dicho, a la terminal que nos manden. Y ya después ahí le cambiamos el skin, ¿va? Entonces, échate para atrás. Me voy a dar toda la vuelta aquí que hay espacio. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Aguas, aguas, échenme aguas, amigos. Ustedes son los que ayudan al chofer, al del bus, Ahí está. Y ahora vamos acá a los andenes. Vamos a ver qué trabajitos hay. El burro negro. Tap, tap. Va, miren, vamos a hacer unos 3 o 4 viajes y cambiamos de empresas, ¿va? Ok, entonces aquí vamos a ver qué hay. Ah, no, esos son los de Tufesa. Los del Águila están más adelante. Son los de acá. Ok, aquí nos ponemos, amigos, porque nosotros somos del Águila. Ahí está, pero del Águila, ¿eh? No creen que de las Águilas del América, ¿eh? A ver, vamos a entrar y vamos a ver el mercado de trabajo. Ok, miren, sí, miren, aquí dice, hasta tienen los logotipos. Miren, aquí dice Águila. Acá también dice Águila. Y este va para Mexicali. Ah, este está chido, ¿eh? Vamos para Mexicali y pasamos por la Rumorosa. Está chido, vamos a aceptarlo. ¿Cuánto nos van a pagar? A ver, ¿cuánto? ¿5,000 pesos? Uy, no, está muy barato. Pero bueno, vamos a agarrar la chamba. Y pues es aquí, miren, aquí ya se puso activada la zona para entrar. Entonces déjame echar un poquito para atrás para poder aquí entrar correctamente. Ok, y así, amigos, así, despacito, despacito. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Ok, ok. No vaya a rayar los otros buses, no los vaya a rayar. A ver, déjame echo para atrás para entrar bien derecho. Porque como que por aquí le estoy pegando algo. A ver, así, miren. Más derechito, más derechito. Y vamos a ver acá el chat, a ver qué dice el chat. Hugo Coin, Hugo Coin. Hugo, aprieta I. Que apriete la I, a ver. Ah, la L. Ahí está, ya, ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Ahí vamos, entrando poco a poco. Como que por aquí hay un poco de colisión. Ah, se le estoy pegando al bus, amigos. Es que la neta yo no soy muy buen autobusero, Así que ustedes disculparán. Déjeme hecho así. Y sirve que vemos cómo se va acomodando el bus, ¿no?
Dice, te estoy revisando los boletos. Sí, ahorita vamos a revisar los boletos, Así que no me vayan a engañar. Que van para un lado y, ya, y no, resulta que van a otro lado. Que vamos a entrar ahora sí ya derechos. Ahí está, tiene un buen que no manejo buses, amigos. Ahí está, perfecto. A ver cómo se ve acá por delante. Oh, se ve chido. El destino, amigos. Vamos a echarlo un poquito más para adelante. Porque yo siempre he visto como que los autobuseros los avientan más adelante. Así. Así. Ok, entonces pues vamos a cargar el pasaje, amigos. A ver, ¿quién es el encargado de los boletos? ¿Quién va a revisar los boletos? A ver, vamos a ver. Dice, van ganando mis Chivas 2-0 al Puebla. Ok, Danielinho, dale, dale. Hugo, ahora eres cuello duro. ¿Cuello duro? ¿Cómo es eso? Ah, de acá como formal. Dice, ya estás cepillando los, la carrocería del bus. Yo te entiendo, ok. Vamos a darle aquí la T. Y ahí está, amigos. Creo que ya se cargó el paisaje. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver que ya esté todo correctamente. Sí, ¿verdad? Ya. Ahorita, amigos, ahorita les voy a poner a ustedes a que vayan a ir revisando, Que revisen los boletos. Vamos a poner la cámara por aquí, sí, amigos. Para que ahorita vayamos viendo cómo va saliendo el bus, así. Echelo para atrás. Y pues vámonos, amigos, vámonos. Ya se pusieron cómodos ahí en los asientos, ok. Vámonos. Vámonos, vámonos. Perfecto. Ahí vamos. Con cuidado, amigos, porque aquí está muy estrecho. Ok, y hay que ver la salida. Creo que me tengo que abrir hacia acá, de este lado. Ok, ahí vamos, ahí vamos. A ver cómo se ve por acá, de este lado. Perfecto, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Échenme aguas, échenme aguas. Ahí está. Perfecto. Y pues ahora sí, amigos, aquí lo voy a llevar así con la cámara exterior para que vean más los detalles de la terminal, ¿va? Nos vamos a ir así. Llevas fantasmas de pasajeros. Sí, yo creo que nada más les haría falta como que eso, ¿no? De que se vean ahí los monitos adentro del de los asientos. Estaría bueno eso, Miren, por allá están los chihuahuenses. De este lado están los de TAP. Los de Élite, muy bien. Estos chihuahuenses, amigos, y los de Élite creo que van como para Sinaloa, Sonora. Como para esos lares. Ok, ahorita nosotros tenemos que ir a Mexicali. Vamos a pasar por la Rumorosa. Ahí vamos saliendo, a ver, vamos a ver las luces, ahí está. Todo perfecto. Y aquí vamos a marcar la salida, supongo yo. Ok, al rato regreso, amigos, al rato regreso. Ahí está, perfecto, el águila. Y ahora a continuación, déjenme meto porque no traigo el GPS, ok. Ahorita en cuanto toquemos carretera, supongo que el GPS se va a activar. A ver, a ver. O nos vamos a ir por este lado, yo creo. Sí, 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 es de este lado. Aguas, aguas, aguas. Ahí está, perfecto, amigos. ¡Bajan! Si apenas acabamos de salir. Miren, de este lado también hay buses. Pero esos son como que buses escolares, ¿ya los vieron? De ese lado. De ese lado son buses escolares. Ok, muy bien. Y por aquí también hay otra entradita. A ver, ¿qué es esto? A ver, déjenme. Me voy a orillar. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice Tijuana Centro. Ah, ok. Pensé que decía otra cosa. Pero por ahí hay una entrada. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Vean, vamos a ver por acá, miren. Vamos a ver por acá. Creo que esta es la entrada, ¿no? Creo que esta es la entrada a la terminal. Ya por acá pues se meten. Creo que sí. Creo que es como la fachada. Muy bien, muy bien. Y pues, ahora sí, amigos, ya vámonos. ¿Qué hora son? Son las 4, vámonos. Dice, qué macabro que hagas directo con buses después de lo que te pasó en China. Después de lo que pasó en China, ¿qué pasó en China? ¿Qué pasó en China? Me pasé el rojo, me pasé el rojo. Ahí está, vamos a ver qué tal se siente conducir buses. Porque yo tiene un buen que no conduzco un autobús. Creo que la última vez que conduje un autobús fue cuando subí el video del Necaxa, del skin del Necaxa. Que por ahí el Danielinho me hizo el paro de hacerlo. Gracias por subirme, ya me dejaron.
¡Ya te lo acabaste! ¡Bajan!, dice Luis. A ver, aquí vamos a hacer una parada. Los que se quieran bajar, amigos. Los que no confíen en mí. Bájense, bájense, bájense. ¡Uy, uy, frénale! Los frenos no están muy bien calibrados, ¿eh? ¡Uy, uy! Los frenos sí están un poco... Ya me voy a pasar, amigos, porque ya me lo pasé de todos modos. A ver, ok. Ahorita vamos para Mexicali. Vamos a ver cómo está la terminal de Mexicali, ¿no? Bien, por acá está el Oxxo. El Oxxo. Ahí está. Y dice, ya te lo acabaste, en la esquina bajan. Ok, ok. ¿En cuál esquina? ¿En cuál esquina? Le voy a hacer como los microbuseros, ¿no? Que según les dices, aquí en la esquina, y te mandan como dentro de 10 esquinas. 10 cuadras más adelante ya te bajan. Sí, confío, dice Sebastián, ok. En la esquina estoy en el Oxxo. Ya nos pasamos el Oxxo. El que quiera el skin del Necaxa Chivas, están libres en mi blog. Los pueden descargar de ahí. Ah, ok, amigos. Por acá está el Daneliño. El Daneliño hace skins. Entonces visiten el blog de Daneliño, porque por allá tiene los skins del Necaxa y de las Chivas. Ok. Ok, vamos. Alto, dice por acá. Muy bien. Estoy aquí en mi celular nada más checando que se vea bien el directo, amigos. Que se vea fluido. Ok, creo que se ve bien. ¿Qué onda con este men? ¿Por qué se metió así? Si vieron a ese compa de la camioneta, ¿por qué se me metió? Ah, pues porque tenía el verde él, ¿no? Ok, ok. Ok, perfecto. No tiene mucho delay el directo, amigos. No tendrá mucho delay. Miren, por acá está el marcianito, miren. Este es nuestro... Este es como que nuestro... Nuestra escultura, miren. Ahí está el marcianito. Y aquí es para la derecha, derecha, derecha. Ahí está, ahí vamos. ¿Qué tal se ve? Se ve potente, Se ve chido este bus. Me late cómo se ve. Ahí está. Y déjame cerrar aquí el directo, porque si no, nos vamos a accidentar. Ahí está. Ahora sí, amigos, ya. Me voy a concentrar en la ruta. Bajan, ya me dio miedo. Párate. Ahorita vamos a ir haciendo varias paradas, Vamos a ir haciendo varias paradas. Los que se quieran bajar, los que ya estén mareados y que ya no aguanten más el viaje, pues se bajan. Jefe, dele, que no es paseo. Ok, ok, ya. Es que todavía venimos en la ciudad. Ahorita que ya salgamos a carretera, autopista, pues ahí sí le vamos a meter. Ok, es que los espejos, ¿saben cómo me voy con la finta de mirar como hacia acá? Así como si fuera un carro o como si fuera un camión. Pero no, amigos, acá los espejos están acá arriba. Frénale, frénale, porque aquí los frenitos no están tan buenos. No alcancé a frenar, me tuve que meter hasta acá. A ver, déjenme ajusto los frenos, porque... A ver, frenos, jugabilidad, ok. Intensidad de la frenada, ¿dónde está? Aquí, ok, ok. Vamos a poner al máximo, porque no frena casi, Ahí está, listo, listo. Ahí está el verde, vámonos, vámonos. Una tomita otra vez por fuera, porque ya en autopista ya no vamos a poder hacer estas tomas. Ahí está. Mexicali, ok, perfecto. Vamos para Mexicali. Dicen por acá, ya nos pasamos de la casa de Stephanie. No le agregué sus rosas. Con el retarder frena rápido. Ah, ok, vamos a activar aquí el retarder. Oh, sí, cierto. Sí, Simón, Simón, ya. Ya como que jala un poquito mejor los frenos. Y vamos a ver cómo nos va, amigos. Vamos a ver cómo nos va. Ahorita vamos para Mexicali. Estamos aquí en la autopista ya. Y pues ahorita vamos a ir para la Rumorosa también. Así que a ver cómo nos va, amigos. A ver si no me accidento, Espero no. Espero no accidentarme. Jaja, Brian, yo vivo en Tabasco. Sí, 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 Stephanie es de Tabasco. Vas bien rápido. A ver, vamos a ver la velocidad. Miren, voy a 50. Hasta le puedo meter más, miren. Vamos a meterle como unos 80. Porque aquí es autopista. Saludos, Hugo, desde Monterrey. Listo para el directo. Ah, muy bien, José. Gracias, gracias, bienvenido. Manejas horrible. Pues ven, a ver, Manuel. Ven y demuéstrame cómo manejas tú. Dice, un pasajero le pegó al conductor por no detenerse y perdió el control y cayeron en un puente. 15 muertos, no puede ser. Es que luego si hay unos compas, amigos, que se ponen así como que vienen su papel de ladies, de divas, y como que empiezan a insultar o así,
Y pues yo creo que por eso, supongo yo que la señora se enojó, le pegó al chofer y el chofer perdió el control, se fueron, se murieron todos. Ve a Yucatán. ¿Quieren que vaya a Yucatán, amigos? Yo creo que como para el 2020 vamos a ir a Yucatán. Saludos hasta Guanajuato. Es un modo de textura. No, no es modo de textura. Es el juego normal. Miren. ¿Qué tal se ve? Es que ya es como el atardecer, amigos. Son las 5 de la tarde. Písale, hermano. Sí, vamos a pisarle, vamos a pisarle. Bien, ya al fondo se ve la rumorosa. Todo eso que está al fondo. Todas esas peñas, esas piedras, esas rocas. Ya es la carretera de la rumorosa, ok. Miren, por aquí dice casita de cobro a 1000 metros. Muy bien. Vamos frenándole porque si no me voy a llevar a todos aquí en la caseta. Hugo, voy al convoy del comando rata. Saludos, buena ruta. Ah, ok, Dani Niño, ahí por ahí sí es directo. Cuídate de las invasiones, eh. Va Culiacán, Sinaloa. Sí, ahorita que tomamos otro viaje, otra línea. Yo creo que con los. ¿Cómo se llamaba esta línea de Guasave? Algo así. Algo así, hay una línea que se llama Guasave. Bien, por acá hay unos compas parqueados. Este men es de ejecutivo. Ok, muy bien. Y de este lado están los de TAP. Miren. Por acá hicieron una parada. Amigos, los que se quieran bajar de una vez. A ver, los que se quieran bajar de una vez, amigos. Porque ya vamos a entrar acá a la rumorosa, ¿eh? ¿Ya se bajaron? ¿Ya se bajaron? Ok. Vamos a apagar la caseta. Vamos a apagar la caseta, amigos. Ya para entrar aquí a la rumorosa. Vamos a ver cuánto nos van a cobrar. Porque aquí recuerden que en el juego se paga con likes. Creo que aquí cobran 500. 500 likes, amigos. A ver. ¿Cuánto es? Creo que es un poco más adelante. Ahí está. ¿Cuánto es? $25, ok. $25. Amigos, dejen su like para poder pasar. Me mareo, dice Sebastián. Dice, mi pierna no me deja bajar, bro. Uy, ya ni modo. Ya ni modo, ya nos fuimos. Los que se bajaron bien, los que no, pues ni modo. Me van a tener que soportar. Yo, Coca-Cola, dicen por acá. ¿Cuál es el bus? Es un Volvo 9700 Grand de Digital Bus MX. Miren. Traemos un skin del águila. Y amigos, los que quieran las terminales de autobuses. Recuerden que acá abajo en la descripción está el link del blog de Digital Bus. Y por allá van a encontrar las terminales. También van a encontrar buses nuevos y buses diferentes a este. Ok, este es una versión gratuita el que traigo ahorita yo. Ocupas, come. ¿Cómo que come? Coime, ¿qué es eso? Vamos a encender las luces un poquito, se ve muy oscuro. Salúdame, Hugo, voy llegando. ¿Qué pasó? Oscar Quintero. A ver, amigos, ¿quién tiene más Hugo Coins? A ver. Les doy chance de que hagan spam en el chat. A ver, a ver. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Activa el modo Call Chris. Vamos a activar el modo Call Chris. A ver, ¿quién tiene más? La jefa me dejó bajar por la chancla. Ok. Águila, bacán, la ETN. Fondo de bikini. Pon una peli. ¿Qué peli quieren, amigos? A ver, ¿qué peli quieren? ¿Quién tiene más Hugo Coins? A ver, a ver, a ver. 2050, por acá Eblem tiene. Ah, por acá está Eblem también. Saludos, Eblem. ¿Quién más? ¿Quién más? 850, por acá también tiene melancolía, decía algo así. 4600 tiene el Sixto. Órale, Sixto, tienes bastantes, ¿eh? ¿Saben lo único que no, como que me nortea un poco? Es que los reflejos de los vidrios, de los cristales. Me reflejan, o sea, yo creo que estos reflejos tendrían que ir por fuera. Y ya por dentro nada más se tendría que ver así totalmente clarito, pero bueno. No sé a qué se deba eso. Le vamos a decir al tío mago de Digital Bus que lo repare, ¿no? Saludos, dice Gerardo. ¿Qué pasó, Gerardo? Bienvenido. Yo. A ver, ¿quién tiene más? Hasta el momento el que más he visto es a Sixto. Oh, por acá, miren, Gael Alexis tiene 3000. ¡Wow, a Gael! También Compain. Compain también tiene bastantes, ¿eh? Aquí, cuidado, cuidado. Cuidadito en esta curvita, muy bien. ¿Saben lo que me late más de manejar buses? Es que la vista está un poco más baja. Y como que ya el panorama también como que se ve mucho más amplio todo. Y cuando vas como que en el troque,
pues como que vas desde arriba y como que se ve todo muy chiquito. Y así ahorita desde acá abajo todo se ve mucho más amplio, mejor panorama y todo eso, me late. Por esa parte me laten los buses. 1800, dice por acá, ok, ok. Yo. ¿Cómo está el Falex, Simón? Conocemos al Falex. De hecho, la otra vez estábamos haciendo unas carreritas con él. A ver si ya organizamos otras. Y dicen por acá. A ver, a ver. Dice, miré un ovni en el barranco. Ok, ok. Más rápido. Voy llegando. Mándame saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Monterrey, amigos. Cuidado, cuidado aquí. Porque viene un compa de un tráiler aquí rebasando. Ok, aquí con mucho cuidado. Legión H, Legión H. ¿Quieren que hagamos una invasión, amigos? ¿Hacemos una invasión o qué? A ver, para los que estuvieron en el directo del día de ayer, sabrán qué iconos hay que poner. ¿Qué emojis hay que poner en las invasiones? A ver, quiero ver. Quiero ver si saben o no. Si sí se acuerdan, mejor dicho. A ver. ¿Qué combinación de iconos o de emojis hay que poner en el chat? A ver. Ah, mire por acá. El Oseas sí sabe, ¿eh? El Oseas sí sabe. Francisco, te faltó un iconito. Te faltó el corazón. Te faltó el Cora. El Cócoro. Disminuye a su velocidad, ok. Despacito, despacito. Alienígenas. Sí, los alienígenas, amigos. Esa es nuestra insignia. Es como nuestra... ¿Cómo se puede decir? Como para... Pues sí, es la insignia, amigos. Es la insignia de la Legión. De la Legión H. A ver, ahorita hacemos una invasión, ¿va? Nada más déjenme llegar allá a Mexicali. Y ya checamos a ver quién está en directo. Ok, muy bien. Ya es eso de noche, ya son las 7. Vamos a encender más las luces. Espérenme, espérenme. Ahí está. Cuidado aquí en estas curvitas. Muy bien. Dice Hugo, vas hacia mi rancho. Sí, vamos hacia Mexicali. Invasión al Daneliño. Otra vez al Daneliño. El Daneliño, a ver si no se enoja. Ah, miren, sí se la saben, ¿eh? Sí, miren, la insignia del canal es un corazón y un alienígena. Esa es la insignia. Dice, Hugo, ve a la casa de mi abuelita. ¿Dónde vive tu abuelita? Y ahorita vamos para allá. Dice, Hugo, memeo, para, por favor. Ok, ahorita aquí hay un área de descanso aquí adelante. Aquí nos paramos y pues vas al baño, ¿va? Amigos, los que quieran bajar al baño, aquí, ¿eh? Solamente voy a parar un minuto, así que apúrense, apúrense. A ver, a ver. Salúdame, güey. ¿Qué pasó, Felipe León? Saludos. Yo. A ver, amigos. Bajen. Los que bajan de una vez, miren. Ahí están los baños. A ver, miren. Ustedes... Supongo que casi todos son hombres, ¿eh? A ver si no descomponen en el baño, amigos, ¿eh? Porque casi todos son hombres acá. Y acá también está el estrado. Por si hay alguna chava, pues por ahí también. Alienware. Ya, amigos, ya. Apúrense. Porque ya nos vamos. Un minuto nada más, ¿eh? Un minuto nada más. Ya taparon el baño. No hay papel, dice Luis. Uy, bueno, vámonos. Vámonos. Los que fueron al baño, bien, amigos. Los que no, pues ya hasta Mexicali, ¿eh? Se aguantan hasta Mexicali. Déjenme incorporar aquí. Aguanten. Porque vienen bien locos, ¿eh? Vienen bien enfierrados. Atrás de este bus. Este bus viejito está chido, ¿eh? Me late. Estaría bueno que hicieran de esos buses viejitos, amigos. No sé si ustedes... viajaron en esos buses. Había unos Dina que estaban bien chidos. Y había unos... es que no recuerdo cómo era el modelo. O mejor dicho, sí, el modelo y la marca de los buses. Eran unos buses así como que de varios niveles. O sea, tú entrabas al bus por el pasillo. Y tenías como que ir subiendo. O sea, entrabas, caminabas tantito, subías como que un escalón. Después caminabas un poquito más y otro escalón. Estaba como que en tres niveles. No sé si alguien recuerde ese tipo de buses. Yo me acuerdo mucho porque cuando era niño me llevaban al rancho de mis papás. Me llevaban en los buses, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho ese tipo de buses, amigos. De que eran como en tres niveles. O sea, no sé, a ver, los más
Los que tienen más de 30 años, supongo que sí conocen Sultano, Somex. Creo que sí eran esos. Sí, creo que sí eran esos, Adrián. A ver, los Dina Olímpicos. Esos también estaban chidos, los Dina Olímpicos. Esos que estaban completamente cromados por fuera, que tenían como que unas láminas de aluminio. Esos me acuerdo que estaban bien perrones, Pero yo recuerdo mucho ese autobús, amigos. Ya después no lo vi. Ya después veía puros Dina normales, así. Pero esos buses, ya después no los vi. Hagan de cuenta que ustedes entraban y pues por el pasillo caminan, ¿no? Para ir escogiendo ahí su asiento. Entonces caminaban tantito, unos cuantos pasos, y después subías un escaloncito. Otra vez caminabas tantito más y subías el último escalón hasta atrás. Y de hecho, todo lo que era el capo de arriba, como que el techo, también como que tenía un nivel más. Como que tenía como unas entradas de luz, ¿no? Como unas ventanitas. Me dejaron en el baño, dice Sebastián. A ver, ¿quién sabe qué bus era ese, amigos? A ver, ¿quién sabe qué bus era ese? Había un chingo en Naucalpan. No, de hecho no. Ah, oh, de hecho sí. Me acuerdo que antes por acá pasaban muchos, pero eran camiones. De esos camiones... pues camiones de colectivos, o sea, de transporte público normales. Los Bluebirds, dicen por acá. No sé si sean eso, los guajoloteros. Ándale, los guajoloteros. Eran el Sultana Imperial. Sultana, Sultana. El guajolotero. Era el Sultana. Sí, creo que sí. Entonces era el Sultana, amigos. Yo me acuerdo que tenía como unos 4 años, más o menos. 5 años. Me recuerdo mucho eso, amigos, porque sí íbamos así muy seguido. Íbamos muy, muy seguido para el rancho. Y pues siempre nos íbamos en esos. Recuerdo que los tomábamos en la terminal de observatorio. Pero pues ahorita ya después sacaron unos más nuevos y ahorita ya están puros acá bien chidos, bien futuristas. Puros Irizar, puros Volvos, puros de dos pisos. Dice, de esos viejos que les traen la reversa. No, esos no. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hugo. Los rompedientes, dicen por acá. En el baño no había el papel. Súbele a la calefacción, va. Nada más déjenme ver dónde están los controles. Voy a encender la luz, miren. ¿Qué hubo, amigos, ¿Qué hubo? Pura calidad. A ver, déjenme buscar dónde están las luces. Ah, miren, aquí están. Aquí están las luces. Pero ya llegamos a Mexicali. A ver, aquí cuidadito, amigos, porque aquí está un cruce. Es aquí a la derecha. Sultana con dos ejes delanteros de dirección. Ok. Oscar Josué, saludos. Ya dejé mi like, dice Ricardo. Gracias, Ricardo. Pues bueno, amigos, llegamos a Mexicali. Aquí yo creo que vamos a dejar el pasaje y vamos a descansar para que el juego se haga del día, ¿va? ¿Por qué instalo mods y algunos camiones no me aparecen? Tienes que checar en qué concesionario están. Dice, oye, Hugo, di Kiflo, porfa. Ahí está, Kiflo. ¿Qué es eso? Eran los Sultana panorámicos, ok. Uy, un tope. Dice, ¿cómo se ve el bus desde afuera con las luces encendidas? A ver, vamos a verlo. Así, mira. Se ve chido, Déjame meter una zona más oscura. Ahí está, mira. Poderoso, Fondo de bikini, amigos. Vamos para la ciudad de Bob Esponja. Y aquí es a la de izquierda. Ok. Prendemos la direccional, muy bien. El Sultana 4x8, ¿era ese? Ok, voy a buscar videos, porque ya me entró la curiosidad de saber cómo se llamaba ese bus. Porque sí, viajé muchas veces en esos buses. Y saben que también recuerdo mucho de que esos buses siempre traían los vidrios, muy polarizados. Pero eran como polarizados en color verde. A ver, no sé si alguien también recuerda eso de esos buses viejitos. Que los polarizados siempre eran como verdes, en tonalidades verdes, los vidrios, obviamente. A ver, ¿alguien los recuerda? Y me acuerdo que, por ejemplo, si te ibas hasta atrás, escuchabas la máquina, así, pero bien cañón, la escuchabas a full. Dice, ¿cuánto tenemos que donar para esas terminales? Chécate ahí la página de Digital Bus, amigo. Pues ellos fueron los creadores, entonces ahí seguramente te van a especificar exactamente.
Eran de 1981. Ok, pues mira, yo viajé en esos como por ahí del año 94, 95 más o menos. Entonces, bueno, ya tenía sus añitos, ¿no? Invasión U-Boss es. ¿Qué motor trae? Trae un motor estándar, amigo. Es un motor estándar. No sé exactamente el nombre, pero nada más le puedes poner un motor a este bus. Salúdame, Sultana. Hermoso bus. ¿De qué me perdí? Dice Roxana. Te perdiste, amiga, de una ruta. Mira, ya llegamos aquí a Tijuana. No, a Mexicali, a Mexicali. Y vamos a la terminal que está por aquí, nada más que se ve muy oscuro. A ver, déjeme ver. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Se supone que es aquí, miren, de este lado. Vámonos despacio. Ok, es aquí, pero ¿qué onda? Está cerrado. A ver, ah, oye, ya vi, ya vi. Es que como está todo oscuro, amigos, no hay mucho alumbrado público por acá. Pero ya los vi, están de este lado, ok. Es que a mí el GPS me decía que era aquí, pero no, esa es más adelante. ¿Qué mapa es? Es el de México, amigo. El mapa de México. De ATS. Ok, vámonos para este lado. Amigos, ¿quieren que ponga rolas mexicanas? Vamos a poner las rolas del Chaneque, ¿no? Espérenme. Vamos a poner una buena rola, unas buenas rolas para ambientar esto. A ver. Las de código BS, ahí les van. Ahí quedó. Y ahora sí, vamos para acá, amigos. Vamos a entrar ya a la terminal de buses. Tienen las terminales en todos los estados. Me parece que ahorita nada más están en Baja California, las terminales. Ya ellos van a ir avanzando y van a ir poniendo más terminales a lo largo de todos los estados. Okay, aquí vamos a entrar, amigos. Terminal de Mexicali. A ver, ¿quién baja aquí en Mexicali, amigos? ¿Quiénes bajan aquí en Mexicali? ¿Quiénes? Ya llegamos a la estación de Mexicali. A la terminal de Mexicali. Y ahora aquí, ¿dónde es? Ok, hay que buscar el andén, amigos. ¿Dónde es? Déjenme buscar nuestro andén. ¿Dónde es? Si alguien ve el andén, amigos, dígame dónde es. A ver, voy a dar toda la vuelta. Vamos a dar por acá toda la vuelta. Hola, ¿qué hace? Dice Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? Ya me estoy vomitando. Pásenle unas bolsitas a ese compa. Bajan, ¿a dónde vas? Estoy buscando el andén para meterme. ¿Dónde es? ¿Dónde es, amigos? ¿O me equivoqué de terminal y esta no es? Porque no encuentro lugar. Debe de salirme así como que la casilla para meterme. No, a ver, vamos a dar otra vuelta. otra vuelta por acá. Yo, gracias, bajan. Los que vayan al baño, amigos, ya estamos llegando, ya llegamos casi a la terminal aquí. Muy bien, aquí no es, aquí están los de Tufesa. Ah, vamos a buscar dónde están los de Águila Blanca. Los de Águila, ¿no? Mejor dicho. Audi Sound, muchas gracias por... No, espérame. Espérame porque las alertas se me movieron. ¿Quién se suscribió? Espérame, déjeme ver quién se suscribió. Ok, amigo, Alejandra Aguilar, muchas gracias por la suscripción. Bienvenida. A ver, ¿es aquí o dónde es? A ver, mago, ¿dónde es? ¿En dónde los tengo que dejar? A ver, voy a explorar un poco. Es que está muy oscuro. Pero se supone que es en uno de estos. A ver, me voy a meter aquí. A lo mejor aquí me dicen. A ver, aquí. Espérame. Elige la forma de entrega. Ah, ok. A ver, ¿será aquí? No, ¿verdad? Aquí no es. Ah, ya vi. Es que estoy bien menso, amigos. No había visto el icono. Bien, aquí donde está la meta. Aquí.
Pero ahora nada más que me detecte. Jorge Armando, bienvenido amigo, bienvenido. Es aquí. Pero se supone que ya se tiene que activar, ¿no? A ver. Ahí está. Vamos a ver dónde. ¿Cuántas opciones hay? Lo podemos dejar allá, allá y allá. Creo que eso es la única forma, ¿no? Ah, es aquí. Ah, ok. Es que ya capté, amigos. Ya capté cómo es la dinámica. Tienen que buscar el icono de meta. Y ya después buscan el área que les corresponde. Por ejemplo, si ustedes son del águila, pues buscan a todos los buses que sean del águila. Miren, ahí están los del águila. Ok, entonces hay que meternos ahí. Que okay, me va a dar toda la vuelta para poder entrar bien, correctamente. Ya llegamos. Sí, amigos, llegamos. Pero ahorita vamos a hacer otro viaje, ¿eh? Ahorita yo creo que ahora sí vamos a agarrar tu fesa. Vamos a agarrar tu fesa, amigos, para hacer un viajecito con ellos. Es aquí, miren. Aquí mero. Llegamos. Aquí sí hay que meterlo bien derechito, amigos. Correctamente. Voy a sacar la cámara para que lo veamos mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Es que me metí chueco. Aquí sí tienen que ser muy cuidadosos, ¿eh? Tienen que entrar súper, súper derechitos para que les cuenten la entrega. Bien. Ahí vamos llegando. Ahí está. A ver, déjame ver si lo puedo echar un poco más para adelante. Bueno, creo que hasta ahí nos deja. T, perfecto. Y se supone que aquí ya nos desacoplamos de el pasaje. Miren, pasajeros del águila. Aquí dice. Y nos pagaron. ¿Cuánto nos pagaron? 5,000 pesotes, amigos. No estuvo mal, ¿eh? Vamos a ver. Continuar. Y ahora vamos a cambiarnos de línea, amigos. Ahora, ¿qué línea quieren? Bien, déjenlo hecho más para adelante. Porque este bus ya se va a quedar aquí. Nosotros nos vamos a cambiar de línea. A ver, vamos a hacerlo de día primero. Primero de día para ver la terminal. Cómo está compuesta. Esta es la de Mexicali, ¿eh? Aquí está, miren. Esta es un poco más sencilla, ¿eh? Porque esta no tiene taller, creo. No tiene taller, amigos, creo. Ah, oh, sí, tiene taller. Acá está el taller. Ok, ahorita vamos para allá a cambiarle la pintura. Y vamos a entrar, vean. Vamos a entrar aquí a las taquillas. Bien, por acá están los de TAP. Por acá está todo el grupo de Estrella Blanca. Que lo conforman todas estas líneas. Futura, Chihuahuenses, Élite, Pacífico, Oriente. Amigos, mientras vayan al baño. Vayan al baño, amigos. Los que vayan a ir al baño de una vez, apúrense. Aguascalientes, mira, también hay de Aguascalientes, del Oriente, autobuses del Oriente, muy bien. Los de Sonora, norte de Sonora, ahí está. Los de la frontera, muy bien. Y pues aquí están los del Águila, amigos, pues somos los más chidos, ¿no? Ahí está, miren. Acá están los del Águila, muy bien. Y por este lado están los de Autotransportes Guasave. Por acá están los de Tufesa. Y por acá está la oficina central. Aquí están los meros meros que administran. Bien, la voy a hacer de taquillero. A ver amigos, compren su boleto, vengan a comprar su boleto rápido. A ver, ¿qué vamos a elegir primero? Vamos a elegir una empresa, ¿no? Yo creo que con Tufesa. ¿Dónde están los de Tufesa? Por aquí los he visto. ¿Dónde están? Aquí amigos, aquí nos corresponde. Vamos a agarrar Tufesa, ¿va? Tufesa amigos. Y ya ahorita agarramos otra línea, ¿va? Amigos, váyanle cayendo con sus likes. Porque el boleto se paga con likes, ¿eh? A ver. De una vez. ¿Cuántos boletos? A ver, ¿quién quiere boletos? J. Cole, saludos, J. Cole, ¿cómo estás? ¿Qué dice el mod? ¿Qué se siente ser mod? A ver, ¿quién va a querer boletos, amigos? Rápido, rápido. Un boleto, por favor, dice Emi. ¿Quién más quiere? ¿Quién más? Tufesa lleva Mazatlán, ok. Oh, entonces. Ok. Ya pagué, dicen por acá Sebastián. A ver, ¿quién más quiere boletos? Kevin, Diego Montes, Manuel Nava, Giovanni Carrillo. A ver, pero tienen que pagar con likes, amigos. Dejen un like para que yo les pueda dar su boleto. A ver. Quiero que vayan dejando el like. Y por acá Juan López. Gracias, amigo. Bienvenido. Yo ya pagué. Hugo, mi papá es chofer. Ah, ok, qué bien.
Yo quiero un boleto, Kevin, Olvera, Emir, Buki. También quiero un boleto, ¿quién más? ¿Ya pagaron, amigos? ¿Ya dejaron su like? A ver, ok, voy a imprimir los boletos. Déjenme agacho, los voy a imprimir acá abajo. Ok. Ok, amigos, ahí les van sus boletos, ¿eh? ¿Ya? Ya los entregué. Ya entregué los boletos. Así que, por favor, tomen asiento aquí, amigos. A ver si caben todos, ¿eh? Somos 300. Tomen asiento rápido, amigos. Tomen asiento aquí, espérenme. Porque voy a ir por el bus, ¿ok? Ustedes aquí, espérenme. Siéntense aquí, cómprense una coca, una torta, qué sé yo. Y aguántenme porque yo ahorita voy a ir a cambiarle la pintura al bus. Voy a hacer todo el papeleo que se hace para poder salir aquí de viaje. Entonces ustedes ahí aguántenme en la zona de espera. Y yo voy para acá, amigos. Aguanten, ¿eh? ¿Cuántos Hugo Coins cuestan? Cuestan 100 Hugo Coins el boleto. O si lo quieren pagar con likes, pues nada más con un like ya se compra el boleto, ¿ok? Bien, vamos a meternos aquí. Porque vamos a cambiar de línea, amigos. Aquí es la oficina. Vamos aquí. Ay, 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 ¿a qué le pegué? Ah, ok, ok. Hernán Campuzano, bienvenido, amigo, bienvenido. Ahí está. Y vamos a darle primero una reparación porque ya lo dañé un poco. Y dijimos que tu fesa, ¿verdad? Amigos, los que están ahí en la sala de espera, ya vayan buscando el andén, Vayan buscando el andén. Porque ahorita ya voy a pasar por ustedes. Hagan fila. No quiero que se amontonen, al entrar. No se vayan a amontonar, no se vayan a empujar. A ver, ¿dónde está ETN? No, tu fesa. A ver, ¿quieren viajar en internacional o tu fesa nacional? Elijan qué bus quieren, amigos. ¿Tu fesa internacional o tu fesa nacional? Creo que este de internacional cruza para Estados Unidos. Este cruza para California. Para San Diego, me parece, para allá. Tu fesa y mi trato VIP. ETN dice, vengo por el pan. Internacional, nacional. Nacional, nacional, internacional. Yo creo que vamos a agarrar nacional. Porque este es como para ir a San Diego. Este lo vamos a dejar para otro viaje. Este va para San Diego. Y pues ahorita vemos para dónde nos mandan, ¿va? Confirmamos. Invasión, invasión. ¿Quieren invasión, amigos? Va, déjenme, voy a... Allá al andén, amigos. Los recojo. Se suben aquí el bus. Y ya ponen cómodos aquí en el bus, aquí adentro. Y ya después hacemos la invasión, ¿va? Bienvenido por acá. Un compa se acaba de suscribir a mi canal de Twitch. Muchas gracias por acá, Carlos. Muchas gracias. Vean, aquí ya me salí todo chueco. Déjenme echo de este lado. Y vamos a tomar el pasaje, amigos. ¿Ya hicieron la fila? Hagan la fila, amigos. Hagan la fila, Porque ahorita voy a pasar por ustedes. Y no quiero que se amontonen al subir, Van a subir con orden. Quítale el retrovisor. Ah, ¿se le puede quitar? A ver, déjenme ver. Déjenme ver si se le puede quitar el retrovisor para que tengamos más campo de visión, ¿va? Espérenme. Ustedes mientras vayan haciendo fila. Ahí está, enter. Configuración del camión, accesorios. ¿Cómo se lo quito? Supongo que es este, ¿no? Ok, confirmamos. Por acá Henry también se suscribió. No, creo que no se puede. No se puede quitar. ¡Vámonos! Invasión. Invasiento. Es que vi la palabra invasión y después vi asiento. Y por ahí se me trabó la lengua. Sniper X Henry Gamer suscribió también por acá. Muchas gracias, amigos. Cuidado. Y vamos al área de los de Tufesa, ¿va? Amigos, el andén. ¿Ya buscaron el andén de Tufesa? Héctor Miguel Pérez Gómez, bienvenido, amigo. Bienvenido, gracias a los que se están suscribiendo, amigos, los que son nuevos. Bienvenidos, pónganse cómodos porque ahorita vamos a pasar aquí por ustedes. Miren, acá están los de Tufesa. Supongo que es aquí. No sé si sea la primera o esta. Creo que es aquí. A ver, vamos a ver si es aquí. A ver. Saludos, dice José Antonio Juan Vázquez. Yo me subo en la primera. Ok, Stephanie, creo que lo vamos a subir aquí en los primeros asientos, ¿ok?
Así que denle chance a Stephanie y sean caballerosos, amigos, ¿eh? Vamos a ver si hay viajes. No hay viajes. Ok, aquí no hay viajes. A ver, vamos a buscar en la que sigue. En este de acá. Aquí en esta, supongo que de aquí sí debe de haber. Espero que sí haya aquí. Si no, nos va a tocar dormir, ¿eh? A ver, aquí. No hay viajes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, déjeme ver. Creo que tengo que ir a dormir, amigos. A ver, déjeme ir al taller rápidamente a dormir. Porque no van a salir los viajes. A ver, vamos a buscar acá una zona de descanso. Para echarnos un sueñito. Supongo que es por aquí. Aquí, aquí, aquí. F9. A ver, déjeme ver. Ahí está, Salúdame, porfa, dice Eduardo. A ver, vamos a ver si ahora sí ya nos aparecen. Ok, vamos a ver si hay de tu fe, amigos. No hay, no hay. Hay puros de tap. A ver, voy a dormir más. International. A ver. ¿A qué hora sale el camión que va para Guadalajara? Ocupo un boleto. Esos salen un poco más tarde, ¿eh? Y salen cada 6 horas. Así que te va a tocar esperar un buen... A menos de que quieres que te acerque, no sea por acá. Mira, te puedo acercar a Mazatlán. Y ya después ahí tomas otro. A ver, vamos a ver si salen más. Tap, tap. No hay de tu fez, amigos. Miren, hay de tap, pero va para Tijuana. Yo quiero uno que vaya más lejos. A Los Ángeles. Podemos tomar ese de Los Ángeles, amigos, pero es cruzar a Estados Unidos. Tap, sí. A ver, esperen. Ahorita seguramente van a aparecer más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Estrella Blanca va para Ensenada. Este va para Puerto Peñasco. Y este va para Tijuana. Este va para San Felipe. Y este va para el centro. Yo lo que quiero hacer, amigos, es irnos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Así que yo creo que vamos a tomar este de Estrella Blanca. Sí, amigos, vamos a tomar este de Ensenada. Ok. Vamos para Ensenada, amigos. Y lo vamos a hacer de Estrella Blanca. Nos tenemos que cambiar, ¿eh? Nos tenemos que cambiar otra vez. Así que vamos. Vamos otra vez. Aquí ya lo voy a mandar con cámara cero para no perder mucho tiempo, amigos. Ya que los estoy haciendo esperar muchísimo ahí en la terminal. Entonces, vamos a poner uno de Estrella Blanca, amigos. A ver, mantenimiento. Reparamos. Está bien, perfecto. Y ahora sí vamos a ponernos uno de Estrella Blanca. A ver, Estrella Blanca. A ver si hay, Starline, Tornado. Estrella Blanca, Estrella Blanca. Creo que no hay de Estrella Blanca, A ver, ¿cuál le puedo poner, amigos? O nos vamos así, con Digital Bus. Nos vamos así, miren, privadito. Empresa privada. Dice por acá, Hugo, ¿cuándo el mapa de Jalisco? Después de que termine Nayarit, amigo. Es que no hay Estrella Blanca, ¿verdad? La de Estrella, dicen por acá. ¿Se llama la Estrella? A ver, ¿dónde está la Estrella? Starline. Este tampoco es, tampoco. Mayitos tampoco, Interbus tampoco. ETN, Guamuchil. Tomatito. Tufesa, Pullman. Saca el ETN. Uy, amigos, no hay. Entonces, ¿saben qué? Nos vamos a ir así, miren. Así. Nos vamos a ir así en modo privado. ¿Qué les parece? Pullman, dicen por acá. Así, amigos, así. Ya, acomódense, acomódense en el andén, amigos, porque ya voy por ustedes. Acomódense en el andén, ya voy por ustedes. A ver, déjenme ver.
Vamos, 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 amigos. ¿Dónde venden los tickets? Ahí en la taquilla, amigo. De hecho, ya todos lo compraron su ticket, ¿verdad? Ya todos tienen su ticket en mano. Porque ahorita voy a ir pasando, ¿eh? Ok, entonces dijimos que era Estrella Blanca, ¿verdad? Vamos a buscar dónde están los de Estrella Blanca. Los de Estrella Blanca creo que estaban por aquí. Supongo que son estos. A ver, vamos a ver si es aquí. A ver si es aquí. A ver, vamos a ver si es aquí, amigos. Sí, es aquí. Este que va para Ensenada. Así que vamos a cargar. Y amigos, amigos, apúrense, apúrense, porque ya nos vamos, Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí, ahí, ¿o dónde es? Creo que es un poco más hacia adelante, pero déjenme entrar un poco más derecho. Más derechito. Ok. Aquí, 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 aquí. Amigos, saquen los boletos, saquen los boletos. A ver. A ver, a ver. Vayan sacando los boletos. Fuga, fuga. Ahí está. Ya, ya cargué, ya cargué. Todavía no cargo, ¿verdad? Es un poco más para atrás. Ahí. Súbanse, súbanse. Listo, ya subieron, amigos, ¿eh? Ya subieron. Ya, se preparan, amigos, prepárense. Vamos a hacer la invasión, ¿va? Antes de continuar con el viaje, vamos a hacer la invasión. ¿Quién jala la invasión? ¿Quién jala, amigos? ¿Quién jala? ¡Hola, vámonos! Ahí está, amigos, la invasión, invasión. Déjenme, voy a ir saliendo aquí mientras. Voy despacio. Voy a ir buscando a quién voy a hacer la invasión. Aquí le vamos a hacer la invasión, mejor dicho. A ver... A ver, a ver. Oh, ya sé, ya sé. Ya sé a quién, ya sé a quién. Miren, 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 miren. Vean el celular. Vean el celular, amigos. O mejor dicho, vean aquí la webcam. ¿Ya vieron a ese sujeto? Ahorita vamos a su directo. Amigos, vamos con el Kalei. Por ahí Stephanie o algún moderador, Sixto. Por ahí si alguien le puede poner el link del directo del Kalei. Para que vaya a mostrar la invasión. A ver, a ver. Vámonos, vámonos, amigos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ok, la salida es de este lado. Quítale el retrovisor central. ¿Pero cómo se lo quito, Sixto? No sé cómo quitárselo. Mándale saludos a mi hermanito Mateo. Saludos para Mateo. No, hombre, él no. Ah. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero no, o sea, no digan que vienen de mi parte. Ajustes en, de interior. Ok, ahorita en el siguiente viaje ya se lo quito, ¿va? Porque ya vamos saliendo. Ok, por ahí el Sixto ya puso el link del directo de Kalei, amigos. Así que vayan, vayan, vayan. Vayan a la invasión. Ya saben qué tienen que hacer. Poner un corazón y una carita de alienígena. Pero no le digan que vienen de mi parte, para que él se saque de onda, ¿va? ¡Quiero mi loche! A ver, vámonos de este lado. Déjenme prender las luces porque ya está haciendo de noche. Ok, ya vamos saliendo, amigos. Perfecto. ¡Invasión! Pongan la canción del chofer. Ok, ok, ahorita, a ver, ahorita la ponemos. Hugo, te apoyo para lo de los boletos. Ok, Iván, tú aquí los vas revisando, ¿eh? Ahorita va a pasar Iván ahí por el pasillo para que le enseñen su boleto, ¿eh? Ya tengo comida para el viaje, señor. Regale tacos, que nos morimos de hambre. No, es que este servicio es económico, no es VIP. Entonces los tacos no aplican. A menos de que alguien se suba a vender tacos, ahí sí. Vamos a ver qué es el Kalei. Escuchen. Escuché. Póngale Legión H, Legión H. Parece que vienen de Conugo. Parece que vienen de Conugo todos ellos. Ya adivinó, amigos. La madre. Legión H. Lorenzo.
Lorenzo, no los bloquees. No los bloquees. Ya los van a bloquear, amigos. Los van a bloquear. Está todo meco, Lorenzo. Son de Hugo, seguramente, güey. Ya adivinaron, amigos, que somos nosotros. Ya sabe que vienen de tu parte, bro. Sí, ¿verdad? Nos están bloqueando. Vamos a esperar a que la gente... Legión H, Legión H. Ahí está, sí fueron, ¿eh? Vamos a ver los que fueron. Gael. Ya dejé. Acelera el chofer que viene persiguiendo a la mamá de su mujer. De con Hugo, pero saludos porque Legión H creo que es de Hugo. Hágale. Saludos de Hugo César que viene por acá. Ahí está, amigos, ahí está. Bienvenidos al directo, chicos, bienvenidos. Una secta, no, dicen que somos una secta, amigos, ¿cómo ven? Arrancaron solos, arrancaron una vez. Retirada. Ya está FIFA aquí. Somos bots. Ahí está, amigos. Muchas gracias por ir. Ya saben que si les late el cotorreo del Caley, pues se pueden suscribir a su canal, Si les late el coto que trae el Caley ahí con sus compas, pues, y si les gusta el canal, pues suscríbanse, amigos. Suscríbanse al Caley. 100% recomendado. Vámonos a LB. Ya, amigos, ahora sí, buen viaje, Baja California. Saludos desde Quintana Roo, men. ¿Qué pasó, amigo? Saludos hasta Quintana Roo. Fuga por los 300. Sí, 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 vámonos, amigos, vámonos. ¿Qué hacemos en la invasión? Nada más pongan un alien y un corazón. Y ya si quieren pongan Legión H, pero eso es opcional. ¿Ok? Muchas gracias, amigos, a los que fueron ahí con el Caley. Recuerden que si les late su canal, su contenido, él también sube American Euro. Pues ahí suscríbanse, amigos, suscríbanse. Saludos desde Colima, Irving. ¿Qué pasó, Irving? Me equivoqué. Mi mujer me tenía amarrado. Adivinó que eran tuyos. Sí, ¿verdad? Ya adivinó, se la sospechó, se la salió. A ver. Ahora vamos a hacer otra invasión, ¿va? Vamos a hacer otra invasión, amigos. A ver, a ver. Vamos a ver quién más está acá. A ver, vamos a ver. Está el Rolas. ¿Cómo ven si vamos con el Rolas? Dice, ¿a qué hora vas a parar por el Oxxo? Sí, es cierto. Por acá el Alejandro León se suscribió a mi canal de Twitch. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Pues, no sé a qué hora pasemos al Oxxo. Primero hay que ver si hay un Oxxo, porque ve, venimos aquí en medio del desierto. Prendo la luz, amigos, miren. Así con la luz prendida o con la luz apagada. Apagada, prendida. Apagada, prendida. Apagada, prendida, apagada, prendida. ¿Cómo nos vamos? Un boleto a Zacatecas, dice. Ahorita en Ensenada, va, en Ensenada, Tomás. Vamos a tomar otro viaje. Vámonos a San Quintín. Hugo, bajo en la siguiente esquina. Ok, ok. Creo que acá adelante hay un retén, Así que, amigos, escondan las cosas sospechosas. Escondan las cosas sospechosas porque acá adelante hay un retén. Así, apagada, apagada. Ok, ok. Salúdame, please. Saludos, Daniel Gameplay. Saludos, saludos. Regresé de la invasión, ok, gracias, amigo, gracias. Apagada, apagada, ok. Dice el Rodolfo, voy incómodo en el portamaletas. Uy, no, pues cómo te subiste ahí, Rodolfo. Mira, pásese. Yo me acuerdo, amigos, hasta bien es un detalle. Me acuerdo mucho que antes los conductores de buses traían como que una ayudante. Y el ayudante iba como... su asiento era como un bote. Así como una tipo cubeta, al revés, volteada. Ese era su asiento, del ayudante del chofer. Y me acuerdo que ese men siempre como que abría la puerta, ¿no? Porque me acuerdo que para abrir la puerta le tenían que dar como que vueltas a una manija. Así le daban un buen de vueltas y ya se abría la puerta. A ver, ¿quién recuerda ese detalle, amigos? A ver, ¿quién recuerda eso? Hugo, yo voy en el toldo, ¿ok? Juancito también se suscribió a Twitch. Gracias, Juancito.
Yo, dice Alejandro, yo. Ok, Juan, Jesús también, ¿se acuerda? Yo lo recuerdo, dice Jesús, ok, yo, Oscar. Audi Sound, ¿también te acuerdas? Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Amigos, guarden las cosas, porque cada uno tiene un retén. Guarden todas las cosas sospechosas que por ahí traigan, Dice, no manches, güey, eso es de viejo. Sí, pues es que yo era un niño cuando vi eso y me gustaba ver cómo le hacían así, cómo le daban la vuelta y cómo se veía la puerta. Estaba chido. Eso eran los guajoloteros. El cacharpo, dicen por acá. Cacharpo, cacharpo. Apaguen el churro. Amigos, tiren todas las cosas por la ventana. Tírenlas, tírenlas. Ok. Ya llegué, voces, y nunca me haces caso. ¿Qué pasó, Ulises Chávez? Hugo, ayúdame que mi chava ya se tronó. Ya me tronó. Ya, pues, espérate que se le baje el enojo y después hablas con ella. Después la reconquistas. Amigo, baja en el centro de Ensenada. Ok, ok. Vamos a hacer esto de día, ¿va? Para hacerlo más chido. Porque así de noche como que no. Así, miren. De día se ve más chidito. Maneja lento, voy al baño. Yo fui con el Rolas. Ok, llegamos a Ensenada, amigos. Y en Ensenada hacemos otra invasión, ¿va? De Suer, ¿qué pasó de Suer? ¿Ya estrenaste el Castores o qué? Un beso, por favor, voy a Zacatecas. Ok, Iván, aquí en Ensenada a ver si hay viajes para Zacatecas. Ok. Acelera el chofer. Auxilio policía, que me secuestran. Maneja lento, voy al baño. Ok. Ah, ¿estás en el baño o qué? Ahorita le voy a dar un frenón. Ya estuvo con el Rolas. A ver, amigos, ¿quién va a ir con el Rolas? ¿Quién quiere jalar con el Rolas? Miren, aquí es el retén, aquí es el retén. Ah, no, el retén está más adelante. Uy, tuvieron suerte, porque aquí nos vamos a desviar. El retén está un poquito más adelante. Aquí es de este lado. Yo me voy a Zacatecas. Ok, ok. ¿Quién va con el Rolas, amigos? Salúdame, porfa, dice Jorge. Saludos, Jorge. ¿Cómo están por allá? Dice Paulino. Ya siéntese, señora. Yo jalo con los de Rola también. Arre, ok, ok, ¿quién jala? Ya fui. Creo que por ahí Jayco le está poniendo el link del Rolas. A ver, vamos a ver qué dice el Rolas. Ya fueron desde hace rato, ¿verdad? Ya saben, amigos, ya saben. Hugo, no me haces caso, ¿qué pasó? Eduardo, Juan Vázquez, saludos. Ensenada. Legión H, Legión H. Creo que ya se dio cuenta, amigos, que somos nosotros. Vamos a buscar a alguien que casi no me conozca. ¿Conoces a Cavazos Gamer? Simón, Simón, creo que ahorita él está en directo también. A ver, vamos a ver si el Cavazos está en directo. Déjenme buscar, a ver si no me mato aquí, Oche, vamos a aprovechar la recta. Por aquí yo estoy en mi celular, Chéenme aguas, ¿quién agarra el volante, amigos? ¿Quién agarra el volante? Bienvenido, Tornado, se suscribió a mi canal de Twitch. Muchas gracias, amigo, bienvenido. Te la rifas, Tornado, A ver, vamos a ver a alguien que esté en vivo, que esté jugando American. Pero que hable español, amigos. Que hable Spanish, Spanish. Truckers MP. Es el Danielinho. Vamos con el Danielinho, ¿va? ¿Quién jala con el Danielinho? O con el Mexican Trucker, a ver. Miren, vamos con el Trucker. El Mexican Trucker, ¿va? Sí, 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 amigos. Miren, 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 miren. Busquen por ahí Sixto o Stephanie o algún mod. Busquen a Truckers. A ver, les voy a deletrear el canal. Es
¿Dónde está? Ya lo perdí. Ah, es Mexican Trucker. Mexican Trucker, así búsquenlo, Mexican Trucker. Por ahí, Stephanie, si puedes. Vayan, amigos, vayan. Creo que ese compa no me ubica tanto, ¿eh? I don't not speak English. Ojo en el camino. Sí. Ya me ando cruzando por acá, amigos. Ahí está. Ya fueron, miren, este es el directo. No se alcanza a ver. Vean la webcam. Es este men. Se llama Mexican. No, Truckers Mexican. O Mexican Truckers. A ver, por ahí Jacob. Por ahí también Stephanie ya lo puso. Recuerden, amigos, que nada más es una carita de alien y un corazón. Nether Drake 2 se acaba de suscribir a mi canal de Twitch también. Gracias, amigo, gracias. Hugo, maneja bien, que no ves que me voltaste. Ah, ya le pusieron. A ver, vamos a ver su reacción. Que eso mande nuestras horas de trabajo. Escuchen. Que lo hicimos en dos tandas, imagínense. También las horas de sueño se van a sumar, claro que sí. Uy, lo bloqueé. Estos policías federales andan bien perdidos, pues. Mexicanos todavía andan patrullando aquí. Y aquí es donde vamos a dormir, amigos. Aquí está. Ya fui. Ok, gracias, amigos. Vamos a ver su reacción. ¿Ya fueron, amigos? ¿Ya fueron a la invasión? Aquí está una madre del tren. Como vale madre, me voy a meter así nomás. A ver. No lee los comentarios, ¿qué onda? Toca dormir en el camión, vamos a apagarlo. Y hay que desenganchar para que nos dé chance. A ver, amigos, voy a esperar a que reaccione porque no reacciona. Amigos, vamos a entrar a las curvas, aguas. No nos ha leído, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Póngale Legión H, póngale Legión H. Legión H. Sebastián, no te vomites, Sebastián. ¿Qué son los Hugo Coins? Los Hugo Coins son puntos por estar en el directo, amigo. Generas puntos por estar aquí viendo el directo. Ya fui. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El 26 de agosto. Legión H. En cuanto lea Legión H ya. Hugo, las habilidades. Aguanten porque vengo acá también viendo mi cel. Ya volví. Ya llegué de la invasión, papi. Ok, amigos. Gracias. Quiero que lea lo de Legión H, amigos. No lo lee. ¿1990? ¿91? ¡Ya volví! Ok, regresamos. Ya regresé a la invasión. Gracias, amigos, gracias a los que fueron. Creo que no nos leyó, amigos. No leyó lo de Legión H, ¿eh? No, un tache ahí. Ahora, amigos, vamos.
Vamos con Daniliño, ¿va? Vamos con el Daniliño. Al Daniliño, es que ya vas a ver, amigos. El Daniliño ya se las va a oler. Ah, por ahí está el Dieguiño, el Cotorro. Ajá, miren, por ahí están ya varios compas. Felipe León también. Vayan con el Daniliño, amigos, ahora, ¿va? Vayan con el Daniliño. Por ahí Stephanie, J. Cole. Amigos, a ver, por ahí, moderadores, pongan el link del directo de Daniliño. Oigan, amigos, este directo es de puras invasiones y nada del juego, ¿verdad? Saludos, Hugo, ¿qué pasó, loco, al volante? Quiero funda. ¿Cómo consigo los Hugo Coins? Pues nada más tienes que estar aquí en el directo, amigo. Entre más tiempo estés en los directos, más generas. Y amigos, recuerden que estas terminales de buses fueron hechas por Digital Bus. Y acá abajo en la descripción está el link de su blog por si las quieren conseguir, ¿ok? Ah, bueno, ok. Ay, cuidado, yo creo que ya estamos llegando a Ensenada, amigos. Sí, ya llegamos a Ensenada. Llegamos a Ensenada. ¿Quién quiere unos tacos aquí de Ensenada, eh? Vamos a dejar el pasaje. Vamos a buscar la terminal de buses. ¿Cómo estás, Hugo? Bien. ¿Y tú, Jorge? ¿Cómo estás? Ya volví, ok. Hugo está tirándose... ¿Qué? Vamos, por ahí Stephanie ya puso el link de Daniliño. De nuestro compa el Daniliño. Al Daniliño, pues ella se las va a saber, amigos. Ya se las va a saber. Me bajo en Ensenada, ok. Llegamos a Ensenada, amigos. Llegamos a Ensenada. Miren qué dice ahí. Bienvenidos a Ensenada. Ok, entonces aquí hay que buscar la terminal porque no sé dónde está la terminal. Supongo que ya debe estar por aquí. A ver, voy a sacar la cámara para buscarla. Ahí está. ¡Otra invasión! A ver, vamos a ver qué dice el Daniliño. Hugo, pon películas. ¿Qué película quieres? ¿La Spider-Man? ¿O cuál? ¿Cuál quieres? Me tapé con el anuncio. Oigan al Daniliño. Oscar TV, bienvenido, Maite. Pero pusiste el canal en tu canal, pues que esperaba. Saludos a los de Legión H que vienen aquí al canal, bienvenidos a todos. Ahí ahí andamos, cuidado, cuidado. Hola, disculpa, Paul Padilla, Alberto Taquilaga, Eduardo Juan. Escuchen, escuchen. José Antonio Vázquez, Aarón Sánchez, bienvenidos todos, bienvenidos Carlos Cortés, saludos. Ahí está, amigos, gracias a los que fueron. Muchas gracias, amigos, a los que fueron ahí a invadir a también al Daniliño. Aunque el Daniliño ya se la sabe, porque fuimos el día de ayer. Ayer fuimos, amigos, y ya sabe quién soy. O sea, o mejor dicho, ya sabe que es Legión H. Ya sabe. Ok, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. La terminal, amigos. Ok, aquí ya está a la derecha. Muy bien. ¿Y dónde está la entrada? A ver, déjame buscar la entrada. Oh, es aquí. Ah, esta entrada está media rústica, ¿eh? A ver, vamos por acá. Es aquí, amigos, ¿ya vieron que es aquí? Toda la vuelta aquí. Veníamos trabajando para Estrella Blanca, ¿verdad? Ok, vamos a buscar el icono de llegada. ¿Dónde es? Es aquí. ¿Qué me echo para atrás? Ya volví, dice Francisco. Gracias, Francisco. Con 100% mexicano. Es que él ya también ya me ubica. Hay que buscar a alguien que no nos ubique, amigos. Ese es como que el chiste. Para que el que está en directo se saque de onda. Okay, vamos a ver dónde lo quieren. ¿Dónde lo quieren? Aquí, supongo. Si es la única opción. Aquí. Ok, vamos a dejarlo aquí, amigos. Que me echo para atrás para entrar bien derechito. Ahí está. Llegué, ya volví, papi. Ok, Diego, gracias a los que fueron a invadir, amigos, muchas gracias.
Recuerden que si les gusta el canal de la persona a la que invadimos, pues suscríbanse, amigos, suscríbanse. Son 100% recomendados por mí. A ver, aquí cuidado. Y ahora de este lado, muy bien. Ahí vamos bien, correctamente. Está medio reducido, Están chidas estas terminales, me laten como las hicieron acá los compas de Digital Bus. Se la rifaron, Ahí está. Tenía una buena rola ese men. Sí, verdad, el niño pone rolas chidas también, Ahí está, nos desenganchamos. Y tarde, amigos, llegamos tarde, ya ven. Por andar haciendo tantas invasiones. Ya llevas 300 likes. ¿Cuántos likes llevamos, amigos? Amigos, dejen su like, los que son nuevos. Dejen su poderoso like. Mañana me tengo que levantar a las 4 p.m. Uy, Mariano, pues ya, a dormir. Volvimos, dice Stephanie. Ok, amigos, gracias. Like. Sí, amigos, dejen su like. Otra invasión. Ok, pero primero vamos a buscar trabajo. Vamos a buscar chamba, amigos. Porque este directo es de chambearle. Hay que chambearle aquí. A ver, vamos a ver si aquí hay taller. Vamos a buscar si hay taller aquí. A ver. Por acá hay unos talleres. Creo que sí hay taller. A ver, ¿dónde? Aquí no hay taller, amigos. Oh, sí. Oh, acá hay otra terminal más chiquita. Ok, vamos a buscar una chamba, ¿no? A ver, vamos a buscar chamba, amigos. Miren, estaba para Fresno, estaba para Mexicali. Bienvenido, ¿quién fue? Frank 90, bienvenido, Frank. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es que miren, no me salen para San Felipe, yo quiero que me manden para abajo. Miren, ¿saben qué? Vamos a descubrir las ciudades porque no las tengo descubiertas. A ver, Goto Felipe. Porque si no, no nos van a mandar para allá, amigos. Felipe. ¿Quién más? Javo Juárez, bienvenido, amigo, bienvenido. Gracias por la suscripción, compa, bienvenido. Aquí nos ponemos. Y ahora vamos a descubrir el Rosario. Y después Punta Prieta. Para que pues nos asignen más viajes, amigos, ¿va? ¿Y cuál más? Punta Prieta. Goto, Punta Prieta. Yo creo que voy a hacer una serie, amigos. Oh, José Tito, bienvenido. Voy a hacer una serie de puros buses. ¿Cómo ven esa idea? Para así poder descubrir todas las terminales. ¿Les late la idea? ¿Les late o no les late la idea, amigos? Goto Punta Prieta. Ok, aquí vamos a descubrir esta ciudad también. Es que si no las tengo descubiertas, no me mandan, amigos. No me dan viajes, no me dan chambas. Juan Oros, bienvenido, amigo. Bienvenido. Y ahora vamos para Ensenada. Y ahora sí, de Ensenada, pues seguramente nos van a mandar para acá abajo. Jonathan, bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, gracias por la suscripción. Ahí está, Goto Ensenada también. Y ahora sí, amigos, vamos a buscar una chambita. Sí, amigos, sí. Ok, vamos a una serie de buses. ¿Cómo la podemos llamar esa serie? ¿El autobusero locochón? ¿Cómo la llamamos? A ver, vamos a ver qué chamba hay acá, ahora sí. A ver, ok, estamos aquí en Ensenada. Mexicali, Oxnard. Y me salen las mismas. Vamos a dormir, ¿no? Sí, amigos, hay que dormir para que nos den más chambas. A ver, ¿dónde hay lugar para dormir aquí? Aquí. Sí, ¿verdad? ¿Aquí se puede dormir? Creo que sí. Creo que aquí. Aquí es el lugar de descanso, ¿no? ¿Verdad? Es más para acá. Creo que es aquí. Luego como que me confundo, amigos, con los concesionarios. Aquí, y nos echamos para atrás. Dice, ahora voy a leer el chat. Hugo, el busero. ¿Así quieren que le ponga la serie? ¿Cómo le ponemos?
Ustedes díganme. Hubo una pregunta, ¿cuándo hacen la ciudad de Cancún? Híjole, todavía falta bastante para Cancún, amigo. Falta muchísimo todavía. Porque hay que hacer casi todo México antes. Miren, vamos para el Rosario, ¿va? Sí, porque para Tijuana ya venimos. Vamos para el Rosario y miren, tenemos que llevar la pintura de Digital Bus. Ah, pero venimos de privado, no venimos en empresa privada. Ok, vamos amigos, vamos a cargar. Hugo Bus. Bus, Hugo Buses. Ah, esa está chida, ¿eh? Hugo Buses está chida. Hugo Buses. Ah, me late. Hugo Bus también puede ser. Ok, Hugo Buses. Hasta como que queda con el nombre, ¿no? Sí, queda con el nombre. Se les ocurrió una muy buena idea, amigos, ¿eh? Son muy ingeniosos ustedes. Ahí está. Narcotour. Narcobucero. No, eso no, eso es malo. Después YouTube nos va a censurar, amigos. Tranquilos con Hugo Buses. Coin, por favor. Ah, ok. Ok. Aguas con la migra. Muy bien, ahí está la Electra. Ahí está el Electra. ¿Otra invasión? ¿Quiere otra invasión? Va, pero ahorita que lleguemos al Rosario, ¿va? ¿Qué les parece si por cada viaje que hagamos hacemos una invasión? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Espérenme, déjenme ver si agarré bien el trabajo. Sí, es este. Fijar como destino del GPS. Se supone que es por aquí adelante. ¿O se habrá bugueado? Dice que es aquí. A ver. Voy a entrar aquí, amigos. Según esto es aquí. Espérame. Porque creo que está mal el GPS. Pero me manda aquí. Espérame. Ahí está, entrar. Mercado de transportes. Sí, miren. Pues vamos a aceptarlo. ¿Y ahora dónde está? Ah, es que supongo que aquí son... como... Ah, ya entendí. Como es una empresa independiente, amigos, aquí vamos a transportar gentes, o mejor dicho, sí, personas que trabajan en esta empresa. Así que hay que ir a buscarlos. Espérenme, déjame ver dónde es. ¿Dónde es? Ah, ya vi. Ah, ok. Híjole, como que aquí se bugueó. Porque se dan cuenta... Ok, si se dan cuenta es aquí. ¿Ya vieron? Es aquí. Bueno, por ahí sí, Mago o alguien de Digital Bus está viendo. Miren, aquí este es como un pequeño bug. Entonces, ¿aquí cómo le hago? Pues hagamos de cuenta, amigos. Usemos la imaginación. Y hagamos de cuenta que era aquí. Así que me voy a poner aquí. Y seguramente ya cargué, ¿no? No he cargado. Y eso que ya acepté el trabajo. Es que es aquí. Ah, no, sí, ya cargamos, amigos, ya cargamos. Ya cargamos. Tuve que hacer este truco, amigos, porque... pues estaba como que bugueada ahí la parte para entrar. Entonces, miren, hagan de cuenta que llegamos aquí. Esta es la de Ensenada, amigos, chéquense. Esa es la terminal de Ensenada. Por acá hay otra más pequeña. Y por acá, vean, chéquense esto. Chequen la caja ahí toda doblada. Y por acá, miren. ¿Ya nos vamos o qué, amigos? ¿Ya nos vamos o qué? ¿Nos vamos o qué? ¿Nos vamos a...? ¿Qué dice ahí? No, vamos para el Rosario, amigos. Vamos para el Rosario. A ver, déjame echar para atrás. Échenme aguas, ¿eh? Vamos a salir aquí de la terminal. Tienes 3000 Hugo Coins. Hugo, ¿y el mapa de Chihuahua? ¿Falta Ciudad Juárez? Sí, todavía faltan varias ciudades. Apenas la están desarrollando Eblem y Raúl las van a desarrollar, pero un poco más adelante.
Ahí está. Y vámonos, amigos. Vámonos para el Rosario. Hugo Buses. Yo creo que se le iba a poner Hugo Buses, ¿eh? O Uboses, Ubuses, Ubuses. Ubuses, puede ser, amigos. A ver aquí. No viene nadie, no, vámonos. Arre, arre, amigos, arre. Sacan los pericos. Saludos, Hugo, ¿qué pasó, José? Saludos, bienvenido. Yo tengo 3000 Hugo Coins, dice Mónica. Wow, Mónica, ya juntaste bastantes, ¿eh? Fondo de bikini. Bugoses, ah, oh, bugoses también puede ser, ¿eh? ¿Ya vieron el destino, amigos? ¿Ya vieron el destino? Semamut, el mago, y sus compas de Digital Bus. Semamut, Semamut. Ok, aquí hay tráfico, amigos. Vamos a pararnos tantito. Invasión, Hugo, ¿quieren otra invasión? Va, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme buscar. Mientras, vamos a ir despacio aquí saliendo de la ensenada, Cebolla. A ver, pero ¿cuántos likes llevamos, amigos? ¿Cuántos likes llevamos? A ver. Si llegamos a 350 likes, hacemos otra invasión, ¿va? 350 likes y hacemos otra invasión. Sí, ese mamut, ahí los de Digital Bus. Dice Hugo, llevas 500. ¿Llevo 500? 325, ¿no? 328. Amigos, rompan ese botón de like. Bugueen ese botón de like. Bugueenlo, bugueenlo. Ahí está. Ese mamut. Hugo, me vomito, dice Jacob. Ok, vámonos ya para el Rosario, amigos. Llegamos al Rosario y si llegamos a los 350 likes, hacemos ya la invasión, ¿va? Vamos, 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 vamos. Ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Bugueen el botón de likes, amigos. Denle muchos likes al video. Uy, uy, frénale. Estas curvas están feas, ¿eh? Como yo siempre las paso aquí en camión, en troque, en trailer, pues se me hace mucho más fácil. Pero así con el bus, como que el bus le mete más velocidad a las curvas. Ok, muy bien. Frénale, frénale. Aquí tenemos que pagar. No, verdad, es automático. Listo. Uy, 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 uy. No brinques tan feo. Miren nada más, ahí está el bus. Ya pagamos. Pagamos, amigos. Pagamos con likes. Carretera transpeninsular, buen viaje. Ok. Perfecto. Toc, toc, ¿estás viendo el Hugo se solo? ¿Estás viendo el Hugo se solo? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí, no entendí. A ver, dice Hugo, ¿qué versión estás jugando? Estoy en la 1.32, amigo. Hugo, actualicé todos los mapas de México y no apareció Aguascalientes. ¿Podrías auxiliar? El mapa de Aguascalientes, amigo, es de donación. Es de donación, amigo. Entonces tienes que entrar a la página de México Extremo para que ellos te lo puedan proporcionar. Bonito el letrero XD. Sí, la neta que sí, Semamut, ahí el mago. No sé si el mago anda en directo. A ver, vamos a buscar. Ahorita buscamos directos, ¿va? 346. Recuerden, amigos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta para las invasiones? ¿Qué tal suena el motor, amigos, del bus? Suena como que muy tenue, ¿no? O sea, como que es muy silencioso. Miren las vaquitas. ¿A dónde vamos? Vamos para... ¿para dónde vamos? Para el Rosario. Vamos para el Rosario. Faltan 5. A ver, amigos, rompan ese botón. Rompan el botón de likes, amigos. Háganlo petar. Hugo Coin, Hugo Coin. Ok. Ahorita al final, amigos, no se vayan, porque voy a poner la lista
de cuántos Hugo Coins llevan, ¿ok? Al final ponemos la lista, vamos a pegar la lista de los que aprobaron la materia y de los que reprobaron la materia. ¡Hackéenlo! Ok, ahí vamos, ahí vamos. ¡Saluda, loco! ¿Qué pasó, Iván Moreno? Bienvenido. Ya llegamos, dice Ed José. Ok, ok. Enseña el bus. Ahí te va. Chulada de bus, se ve bien chido. ¿Qué tal se ve, qué tal se ve ese bus? Yo reprobé el semestre. No, amigo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Te van a regañar en tu casa. Saca las caguamas, va, en corto, en corto. Hoy es viernes. Arriba la Legión H, obvio, obvio, obvio. A ver. Hugo, te doy un tambo de agua para las centrales. Saludos, Ben. Gracias, gracias por el tambo de agua. La verdad que sí, ya nos cortaron el agua, amigos, acá en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Bien sexy que se ve, sí, miren. Chéquense nada más qué sexy se ve este bus. Amigos, ahí está, porque ya se vienen las curvas. Ok, ok, pura Legión H. Invita a las cocas. Jaja, mentira. Voy más o menos, ok. ¿Ya te bañaste, Hugo? Sí, sí, Stephanie. Les decía en el directo del Chaneque que acá en la casa tenemos cisterna, afortunadamente. Entonces digamos que aquí en la casa sí hay agua, pero así como que en general no, no hay agua. ¿El Chaneque está en directo? No creo que el Chaneque esté en directo, porque el Chaneque trabaja los fines de semana. Como él es músico, lo invitan allá a las parties y todo eso, entonces el Chaneque casi nunca está entre fines de semana. ¡Ya superamos! Ah, ok, ok. Entonces nada más hay que llegar al Rosario. ¿Va? Nada más llegamos al Rosario y ya hacemos la invasión. Mientras voy a ir buscando la víctima. Vamos a ver quién está en directo. Vamos a ir buscando una víctima. Si ustedes también tienen alguna víctima, amigos, propónganla. Propónganla ahí en el chat. Estamos aquí pasando por la zona de viñedos. Ok. Deja cambio de cuenta. Ah, este es el Chaneque Drums. Ah, ¿qué pasó, Chaneque? Ay, mi niño, ay, mi niño. ¿Dónde andas, Chaneque? ¿Dónde andas, Nahum, bienvenido, Nahum. Nahum Enríquez, bienvenido. Amigos, no se vayan, porque ya saben que hasta el final del directo aparecen los nombres de los que se suscribieron aquí al canal de YouTube, a los que me siguieron por Twitch y también a los que dieron super chat o algo así, ¿ok? Listo, ahí está el Chaneque Game. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, ¿En qué parte de México te encuentras, Chaneque? Voy llegando a la casa. Ah, ok, Chaneque, hoy no chambeaste o vienes de la chamba apenas. Aviéntate un directo, Chaneque. Aviéntate un directo a ver si no te invaden unos compas que andan por acá. Gallero de corazón. Lo dices porque a veces se me salen los gallos, ¿verdad? Ok. Yeko, ¿cómo que el Yeko no está en directo, sí? Que yo sepa, no está en directo el Yeko. ¿O sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Espérame. Aquí es zona de curvas, así que hay que ir despacito aquí, despacito. Despacito, ahí está. Hace rato estaba el Falex, amigos. Estaba en directo, pero ya no lo alcancé. Le iba a hacer una invasión al Falex. ¿Cómo consigo los mapas?
Acabo de abrir el Z Modeler. Ya te vas a poner a chambear. Entonces, ¿qué vas a hacer, Shaneke? ¿Qué camiones tienes preparados? ¿Preparado? A ver. Alguien que me proponga a alguien para hacer la invasión, amigos. Ustedes también busquen a alguien. Ah, por cierto, Shaneke, escucha las rolas que traigo. Escucha nomás las rolitas que traigo. Para los que no sepan, amigos, estas rolas que traigo ahorita son de Código BS. Es el grupo del Shaneke. Bueno, donde toca el Shaneke. El Shaneke es el baterista. Y están chidas, ¿eh? Se llama Palapeda el disco. Acá abajo en la descripción está el link de su Facebook. Para que por allá les pasen las rolas, ¿va? No tienen copyright. Es lo chido. Voy a terminar el T600. Adelantarlo. Ah, ok, ok. Ya escuché. Dice, andas muy alterado. Vengo, ¿cómo que alterado? ¿En qué sentido? 100% mexicanos están en vivo. Ok, es que a él ya lo invadimos, amigos. También hay que darles chance. O sea, hay que darles como que un descanso. Si no, se van a enojar. Van a pensar que nada más vamos a hacer spam. Entonces también hay que evitar eso, amigos, ok. A ver, yo voy a buscar uno aquí en mi cel. A ver, vamos a ver. Dile al Shaneke que Luan Díaz es el dueño de Pinga. Le gustó el edit del W900 que te aventaste, Shaneke. Ah, mira, este Shaneke. Pues dice que... Dicen por acá que el Pinga le gustó. Le gustó la chambita que le hiciste. Buchón, pues. Ah, ok, ok. Pues sí, ya es viernes, Shaneke. Ya como que da sed, ¿no? ¿Quién se suscribió acá? 2465-7733. Por acá a Twitch se suscribió un compa más. Muy bien, gracias, bienvenido. ¿Están chidos tus directos? ¿Del Shaneke o los míos? ¿O los dos? Yo creo que los dos, ¿no? A ver, vamos a buscar a alguien. Pero alguien que hable español. Uy, uy, mando saliendo, amigos. Mando saliendo de la carretera. Hugo Coin, saludos Hugo, ¿qué pasó José? Antonio. Vengo bien rápido, amigos, por esta carretera. Muy muy rápido que vengo, ahí está. Y llegamos al Rosario, amigos. Preparen sus emojis. Preparen. Ah, muchas gracias, qué perrón que le gustó. Ok, ok. Ahí está el Shaneke. Sí, para que vean que el Shaneke se la rifa ahí editando los troques. Tuneándolos y todo, poniendo los accesorios. Brian, no, Viran Rider, Matías. Bienvenido, Matías, a Twitch, gracias. Llegamos a Twitch, amigos, a Twitch. Llegamos al Rosario. Llegamos a la ciudad Twitch. Saludos, Alberto. Aguas con las crúas, ya está, ya pasamos, ya. Listo, listo. Pisa, Lugo, ya llegamos al Rosario, amigos. A ver, vamos a ver cómo está este terminal. Uy, 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 miren. No me accidenté en las curvas en la carretera. Y aquí justamente en la ciudad ya me accidento, ¿no? No puede ser esto. Vámonos a Twitch. Es que en Twitch casi no hay gente. Por eso casi no me gusta ir para allá. Ángel, saludos, Miguel Ángel. Vamos a buscar la terminal, ¿ok? Creo que está aquí adelante. Es una terminal pequeña, ¿eh? Miren, es que aquí, de hecho, el Rosario es un pueblo muy pequeño. Es como que un rancho, entonces... Pues es aquí, miren. Aquí mero. Aquí mero, amigos, aquí mero. Aquí, ahí está. Vamos a darle a entrar. Saludos hasta Ciudad Juárez. Confirmamos. Y creo que me tengo que dar toda la vuelta, amigos. ¿Cómo le hacemos? A ver. Vámonos de este lado. Saludos, Shaneke. Gracias por el W900. Pero cómo batallé con las luces traseras. Ok. Bien, aquí vamos a aprovechar. Vamos a darnos toda la vuelta. Ahí está. ¿Y ya buscaron a alguien, amigos, para hacer la invasión o no? No han buscado a nadie. A ver. Les encargué algo, ¿Cuántos trabajos llevamos? Ese es el tercero. Yo creo que nada más hacemos otro y ya. Uno más y ya. Vamos para Punta Prieta ahorita, ¿va? Porque estamos nada más en Baja California.
Aquí miren. Listo. Uy, uy. Hay que traer derechos, ¿eh? Aquí mero, aquí mero. Ahí está, amigos. Vamos a darle a la T. Alfreli. ¿Quién es Alfreli? Una gamer más. Pero que sea de ATS. Dice, no hay muchos. Hay algunos que solamente tienen un espectador. Ok. Ahí está Ensenada. El Rosario. Continuar. Y vamos a buscar otra chambita, a ver. Aquí y vamos. Miren, va para Bahía Tortugas. Está muy lejos, amigos. Ensenada, ok. Pues jalamos para Bahía Tortugas, amigos. Ya es Baja California Sur. A Falex, el Falex ya terminó su directo, amigos. El Falex ya se fue a dormir. A ver, vamos a ver dónde es. Ok, ahora me tengo que dar toda la vuelta, amigos. Aguas aquí, aguas. Invasión, pero ya buscaron a quién, amigos. Simón, una chica gamer más, aunque solo juega Fortnite. Ok, amigos, pero el punto es de que no digan que vienen de mi parte, ¿ok? Solamente pongan un corazón y un alien. Corazón, alien y legión H, ¿ok? A ver, por ahí algún moderador que pueda poner el directo de la chica gamer, ¿o cómo era? Una chica gamer más. Porfa. Y aunque pues ella no juega American, amigos. Y agarré otro que no era. No puede ser, agarré uno que no era. Espérenme, lo voy a cancelar. Es que agarré un viaje que no era, amigos. Wocoin. Ok, y ahora vamos. Aquí sí voy a usar cámara cero, porque ya se desapareció esto. ¿Dónde está? A ver. Es aquí. Saluda, Hugo. ¿Qué pasó, Edgar? Saludos, bienvenido. Saluditos. Hugo dice: no me haces caso, incógnita. ¿Qué pasó, Eduardo Juan Vázquez? ¿Qué pasó? Dime. Miren, justamente ese es el que buscaba, hacia Punta Prieta. Vamos para Punta Prieta. Hugo Coin, Legión H. Simón, así, nada más pongan eso. Pero a ver por ahí si alguien puede poner el link. Por ahí ya Stephanie lo puso. Amigos, Stephanie puso el link de una chica gamer más. A ver, la voy a buscar porque ni siquiera sé quién es. Así que a ver, vamos a ver. Mientras, ahí ustedes échenme aguas. Voy aquí a levantar el pasaje. Espérenme. Dice por acá. A ver, vamos a leer el chat también un poquito. Hugo, no podemos adquirir terminales. ¿Cómo las pueden adquirir? Acá abajo en la descripción está el link. Está el link hacia el blog de Digital Bus. Ahí con ellos. Porque ellos fueron los que crearon esas terminales. Ah, pero está jugando. Ya fueron, ¿eh? Vamos a ver qué dice esta morra. No digan que vienen de mi parte, ¿eh? Tiene que ser un secreto. Si vemos que nos dejan en visto, retirada, ¿eh? Retirada. Que es aquí, ¿verdad? No sé si sea así o al revés. A ver, déjame echo para atrás. Piensa que somos de Hellgrasa, amigos. De Hellgrasa. Se atoró. Voy a usar cámara cero, amigos.
No funciona el link. Ni nos hace caso, amigos. No, retirada, retirada. Retirada, amigos, porque no nos hace caso. Retirada, retirada. Soldados. Retirada, retirada. Estoy aquí viendo su directo. No, ya ven, ya hasta se fue. No, amigos, no, así no va. Así no va la onda. Vámonos, vámonos. Retirada, retirada. No se ha dado cuenta. Sí, es lo malo, amigos. Es lo malo de que algunos hacen streams y ni siquiera pelan el chat. Entonces eso no, amigos. Eso no está chido. Salúdame, Hugo. ¿Qué pasó? Eddie Godínez. Amigos, retirada, retirada, retirada. No nos peló esa morra. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Spanky? Te tardaste hoy, llegaste un poco tarde. ¿Cómo puedo donar, Hugo? Chécate la página de Digital Bus. Si quieres las terminales, acá abajo en la descripción está la página de Digital Bus. Retirada, retirada, amigos, retirada. Porque no nos pelaron. Vámonos, 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 vámonos. Esos strips no, amigos, esos strips no. Se huyó, Simón, se huyó la morra. O a lo mejor entró en pánico y por eso se fue. ¿Cómo se dice? Le dio miedo. A ver, vamos a ver qué hice por acá. ¡Uy, amigos! Me acabo de accidentar porque el Falex me acaba de enviar un mensaje. No puede ser, vean. Para que vean que no les miento. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Espérenme, déjenme quitar algunas notificaciones. Vean lo que dice ahí. El Falex me envió un mensaje, amigos, y me accidenté. A ver, déjenme ir a reparar. Háblale al seguro. Se dio cuenta. A ver. No, amigos, la morra ya al final ni cuenta se dio, No, a ver, busquen a alguien que sea más pequeño, amigos. También hay que apoyar a la gente pequeña, porque esa morra ya se ve que digamos que ya tiene su público, ¿no? Entonces, alguien que sea más pequeño, alguien que sea más pequeño. Y de preferencia que esté jugando American o Euro. También por ahí busquen a alguien de Euro, de Euro Truck. No nada más de American, también puede ser Euro, Dice, no, nos confundieron con la Legión Hulk. Ah, sí es cierto, es que hay una legión, la Legión Hulk, sí es cierto. Hay que cambiarnos el nombre entonces, amigos. Ahora, ¿cómo nos vamos a llamar? Propongan nombres, a ver, en el chat. Legión Hulk. Sí, es que están los de Hail Grasa y los de Legión Hulk, los Hulkianos. Invadan a alguien más, Simón. Ya es la última ruta, amigos, Llegando a Punta Prieta, vamos a hacer la última invasión, así que busquen a alguien que esté jugando American o Euro y que esté jugando en español, que hable español, pues. Miren aquí, ya se volteó el call, Chris. Legión Cés. Mr. Hugo, ok. Legión HMX, es que HM es como una marca. Legión Cés. Ah, mira, se puede ser también. Adiós, Hugo. Nos vemos, Aurelio. Adiós. Legión Alien. Legión Mr. Hugo. Vamos a poner otro, antes de Legión, que sea otra cosa. Que no sea Legión. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? A ver, piensen en un nombre. Clan. Puede ser Clan, amigos. ¿Clan qué, amigos? Clan... A ver, ayúdenme con un nombre. Porque Legión... Es que Legión, la palabra Legión ya está muy... ¿Cómo se podrá decir?
ya está muy muy vista, pues, o sea, como que ya la gente la ubica. Legión, escuchen la palabra Legión y luego luego se les viene a la mente a los Hulkianos. Secta Trailer. Puede ser secta o puede ser clan. Secta H. Es que secta, amigos, eso ya es como que tirándole a un rollo más, ya saben, no, más pesado. Mejor no, mejor clan. Así como cuando había cavernícolas, no eran cavernícolas, cuando apenas los seres humanos andaban como que en grupos, hacían sus clanes, eran como que los grupos. Clan qué, amigos, o Team H, puede ser Team H también, puede ser clan o team. ¿Cómo se quieren llamar? ¿Clan o team? O tribu también, tribu puede ser. La tribu H. A ver, está entre tribu, clan o team. Clan ATS. Dice Hugo clan. A ver, amigos, denme ideas. Team H, aldea H, cártel H, o cártel también puede ser, ¿eh? El club de Hugo, pero que no salga mi nombre, amigos. O sea, que nada más tenga la inicial de la H. O clan H, ¿no? Clan H. Clan H o cártel H. Aldea malvada. Vamos a perder las luces, amigos, ya se está haciendo de noche aquí. Hugo Clan, es que no tiene que tener mi nombre. O sea, el punto es que seamos anónimos. Seamos un clan anónimo. Legión OVNI, pero que no lleve la palabra legión. Clan, ¿qué podemos poner? Team People. Comando H, comando, puede ser comando. Oh, comando H también. Es que si le ponemos comando, pues ya estamos del comando rata. Entonces como que ellos no, tampoco. Otro nombre. A ver, denme sugerencias, amigos, denme sugerencias. Comando H, Team HBC. Es que si ponemos Team HBC van a buscar el canal, ¿no? Mejor. Es que tenemos que ser incógnitos, amigos. 100% incógnitos. Imperio H también puede ser. Imperio H puede ser, ¿eh? O Tropa H. Puede ser Tropa, Imperio, Clan, Cártel, Team. A ver, hay que buscar un buen nombre. Los Nexus. Federación. Imperio H. Ese de Imperio también está bueno, Comando no rata. Clan H. Ok, ese también está bueno. Comando H. A ver, antes de llegar, amigos, al destino, piénsenle. A ver, hay que... Bien, nuestra invasión se caracteriza por poner un corazón y un alienígena. Entonces hay que sacar algo de ahí. Clan o imperio. Imperio, ¿qué podrá ser? La dinastía H. Imperio H, grupo H, partido H. Los legendarios, órale, esto también puede ser, ok. Los legionarios, eso también puede ser, Los reptilianos. A ver. Raza H, raza H también está chido. Los marcianos, planeta H. Mira, planeta H también puede ser. Team H, los H. ¿Cómo podemos ponernos, amigos? Denme una sugerencia chiva. A ver, voy a decidir. Es que sí son. Ya me dieron muchas opciones, amigos. Ya no sé ni por cuál decidirme. Yo creo que puede ser los. No, ¿cómo le podemos poner, amigos? Tropa Homies H, Z. Los Guerreros Z. Los Guerreros H. Así como Dragon Ball, amigos. Como en Dragon Ball, ven que son los Guerreros Z. En Dragon Ball Z, todo lo que son el clan de Goku, o sea, el Vegeta y todos ellos, Gohan, Krillin, todos ellos son los Guerreros H. Los Guerreros Z, perdón. Entonces ustedes van a ser los Guerreros Z. No, los Guerreros H. Me ando haciendo bolas con las letras.
Los Guerreros H. ¿Les late? O Los Terribles H. Motores H. O Fuerza H también puede ser, Fuerza H. Los Guerreros H, amigos. Guerreros H. O Motores H. Invasión H. Los Chiquitos H. Ya parece juego de palabras. Ya que es tu canal. Sí, pero, o sea, que no tenga mi nombre. Guerrilla H, también puede ser la Guerrilla H. Ok, ok, Guerreros H. ¿Quién vota por Guerreros H? A ver, ¿quién vota por Guerreros H? Fuerza H, a ver, Fuerza H o Guerreros H. Si quieren Guerreros H, pongan un 1. Y si quieren Fuerza H, pongan un 0. Fuerza H, un 0. Guerreros H, un 1. A ver, voten, 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 voten. Legión Fénix. Ok, 0, 0. 0 es Fuerza H. 1 es Legión. No, ¿cómo era? Guerreros H. Es que está muy dividido, amigos. Está muy dividido esto. 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0. No, ¿saben qué? Para que más fácil pongan Guerrero H o Fuerza H. Así en un mensaje pónganlo, escríbanlo. Escríbanlo en un mensaje. Fuerza H o Guerreros H. Guerreros H o Fuerza H. Escríbanlo, escríbanlo. O Misterio H. A ver, Fuerza H, ok. Fuerza. Muy bien, muy bien. Guerreros, Warrior. Ah, mira, Warrior también puede ser. Guerreros, Guerreros, Fuerza. Fuerza. Guerrero, Los Fantásticos. Fuerza, Fuerza. Fuerza, Fuerza. Fuerza. Yo creo que se va a quedar en Fuerza, amigos. Fuerza H. Sí, sí, sí. O Forza. Ya ven que en italiano es Forza, es Fuerza, creo. O Forca, algo así. Bueno, se pronuncia Forza, pero es Forca. Forza H. Ah, no, pero hay un videojuego que se llama Forza, ¿verdad? No, mejor no. Pues yo creo que se va a quedar Fuerza, amigos. Fuerza H. Ok, ya lo decidimos. Comando H. Es que Comando H, amigos, pues no, ya está Comando Rata. Entonces hay que buscar uno nuevo. Cumbias H. El barrio de las H. Le ponemos, ¿cómo era? Sur 13H. Llegamos, amigos, al destino y vamos a buscar a quién vamos a hacer la invasión. Vamos a buscar si alguien está en Euro, porque siempre buscamos a American. A ver, Truck Simulator 2. Y vamos a buscar la empresa donde tenemos que dejar a los pasajeros. Creo que están hasta el fondo. A ver, vamos a ver. Ok. Poder H. Oh, Poder H también puede ser. Puede ser, también puede ser. Spartan H. Anonymous. A ver, vamos a buscar a alguien que esté jugando Euro. Euro, pero en español. Es que hay puros rusos, amigos. O invadimos a un ruso. Aquí es aquí, es aquí. Enter. ¿Y dónde quieren que los deje? Es que aquí son trabajadores. Son trabajadores, amigos. Dice en vivo Kira Samahunk. ¿Quién es ese? ¿Habla español? Oh, sí, cierto, sí habla español, a ver. Déjenme escuchar. También hay que ver que tenga micrófono. ¿Tiene micrófono este men? Déjeme ver. Saludos, Hugo, este men, dicen por acá. Si invade un ruso para ver, para que se saque de onda. Va, va, ahorita aguanten, aguanten, aguanten.
Déjenme hacer esto de día. Es que yo había visto que había una central por acá, amigos. Sí, miren, acá está. Vamos a echarle diésel al troque. Bueno, al bus. A ver, déjenme ver si este men habla español. No habla nada. Pues sí, a ver, busquen allá Sirak Sama Hunk. Por ahí Stephanie. O J. Cole. O Sixto. O algún mod. Que busque al compa Kira Sama Hunk. Vamos a echarle diésel. Vamos a echarle diésel. Regresé a Audi Sound. ¿Dónde andabas, Audi Sound? Es que no habla. Necesitamos a alguien que hable, amigos. Estaba temblando en el juego. Ok. A ver, amigos, ¿cuántos Hugo Coins tienen? A ver, a ver. Ah, sí habla, sí habla. Va, vamos, 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 amigos. Vamos con Sira. No, Kira Sama Honk. Por ahí sí lo pueden buscar. O yo se los paso. Bien, yo les voy a pasar el link. Ah, no, ya lo puso el Jazzbar, creo. O quién lo puso, a ver, quién lo puso. Ya por ahí pusieron, amigos, ya lo pusieron, creo. Me parece ser que sí. Sí, ya lo pusieron, amigos. Vamos, vamos. Mira cómo me salgo de aquí. Hola Mario, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Es colombiano, amigos, es colombiano. Es colombiano. Hola. Hola, José Martín. Hola, Dani, ¿cómo vas? Hola, Carlos, ¿cómo vas? Ya fueron, ya fueron. Se la rifan, ¿eh? Escuchen. Escuchen. Si siguen los comentarios así, comiencen a bloquear gente, ¿oyó? Amigos. Póngale que venimos. Acerca del comienzo a bloquear gente, por favor. Ya se paniqueó, amigos. Se paniqueó. Comience a bloquear gente de Cerker, por favor. Díganle que vienen en son de paz, amigos. A bloquear gente, por favor. Denle dislike. Ah, no, no se crean, amigos. No, amigos, díganle que vienen en son de paz. Cerquero. Retirada, amigos, retirada. Se molestó el compa. No aguantó la vara. A ver, vamos a ver. Bien, fresco. Yo le ayudo. Retirada, amigos, retirada. Retirada, amigos. Retirada. Mejor vamos con un compa que sí agarre el pex. Con alguien que sí agarre el pex, amigos, que sí agarre el rollo. A ver, vamos a buscar a alguien, a ver, de América, porque los de Euro se molestan. Se asustó, sí, ¿verdad? Se asustó, se paniqueó. Se peinó, dice, comiencen a bloquear a todos. Sí, amigos, ya, sálganse, retírense, retirada. No, oh, vamos con el Pelusos. Vamos a ver si habla este men. No se oye. Sí, ¿verdad? Como que le dio por ahí algo. Le dio algo, amigo. Se puso de nena. Como que se sacó de onda. Pero bueno, es parte de. Invasión a la mano peluda. ¿Están en vivo? A ver. Se paniqueó.
Sí, creo que sí. A ver, vamos a la terminal, amigos. Vamos a descubrir esta terminal, ¿va? Vénganse, vénganse. Esta es la terminal de Punta Prieta. A ver, ya nos cobraron aquí el diésel. Bien, voy a entrar de reversa, porque estoy loco. Ahí está, vamos de reversa. De reversa, de reversa. Ahí está, perfecto. Ya compraste las chelas del Oxxo, dicen por acá. Nos empezó a bloquear, Simón. Sí vi que como que se molestó. No sé si se haya molestado o se haya sacado de onda. Pero bueno, ni modo, ni modo. No le gustó, Simón. No le gustó, amigos. Es que luego hay gente que sí se molesta. También por eso hay que ver gente que sí, como que sea buen pex. Por eso siempre me meto y veo si están hablando. Y si veo que son buenas ondas, pues a esos. Pero este men ni siquiera hablaba. Y nada más entramos y se molestó. Pero bueno. Bueno, a ver. Uy, uy, me estoy hundiendo. Aguas, aguas, aguas. Saludos hasta Colombia, Esteban. Saludos, Esteban, hasta Colombia. Bienvenido, bienvenido. Pues yo creo que vamos a hacer la invasión a... A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién? A ver, déjeme buscar a alguien de American. Y si ustedes también por ahí tienen a alguien. Pero que se vea que es buen rollo, amigos. Que se vea que sí va a responder chido. Saludame, soy Dorizaba. ¿Qué pasó, Aldo Vázquez? Saludos. A un ruso. Pipe Punk. Porfis, ¿qué pasó, Pipe Punk? Invasión a este men. Nos apedrearon. Sí, amigos. Sí, sí, sí. Retirada, retirada. Pero que sea chido. Si Hugo quiere. ¿El Pipe Punk estás en vivo? Píntalo lo de rosa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién hacemos la invasión? A ver, amigos, denme sugerencias a ustedes. A un chino. Ya a dormir, el Caley está en el TC2. ¿Al Caley? Sí, pues con el Caley, amigos, vamos con el Caley. El Caley sí agarra el rollo. A ver, déjame ver si todavía está en vivo. Simón, Simón. Pues vamos con el Caley, amigos. C. Peluso Stroking. Pero es que no habla. El CJ Peluso Stroking no habla. Vamos con el Caley, amigos. Fuerza, fuerza H. Con Caley, con Caley. Por ahí si sí puedes, Stephanie, o por ahí algún mod, Spanky, Sixto, J. Cole, ¿quién? Ya tiene mucha invasión. Sí, y es que además, pues, ya vamos a terminar el directo, amigos. De hecho, ya lo terminamos. Vean, aquí está ya la última terminal de bus. De hecho, descubrimos casi todas las de Baja California. Vean. Ahí está. Por acá hay puros de águila. Ok, perfecto. Y pues, bueno, amigos, ya saben que estas terminales ya están disponibles en la página o en el blog de Digital Bus MX. Por si las quieren adquirir, ahí está el link acá abajo en la descripción. Y pues, igual síganos en Facebook. Miren, les voy a poner aquí su Facebook. Miren, aquí está su Facebook. Es Digital Bus MX. Y su YouTube igual es Digital Bus MX. Okay, ahí está su página. Esa es su página, ¿eh? Esa es la página donde está la actualización de los buses, ¿ok? Terminales de buses y buses en general. Ok, entonces lo voy a dejar así, miren. Así lo voy a terminar. Ahí está, amigos. Dice Hugo 1, Eloy Gómez en ruta. Yo tengo uno, Eloy Gómez en ruta. A ver, vamos a buscar a ese men. ¿Pero está en vivo? Eloy Gómez en ruta. ¿En ruta? ¿Estás seguro? Que sí es. En ruta. Sí, pero creo que no está en vivo, sí. No, no está en vivo. O sea, tiene que estar en vivo, amigos. Tiene que estar en vivo. Hugo Coins. A ver quién tiene más Hugo Coins, amigos. Hugo Coin, Hugo Coin.
Hugo Coin. Ya volví de la invasión. Yo creo que ya nos quedamos allá, amigos, con el Kalei. Nos quedamos allá con el Kalei. Ahorita voy a jalar para allá con él. A su directo. A su chat. Ahí está, amigos, ya saben, las terminales de buses, las terminales de bus están aquí en esta página, ¿ok? digitalbusmx.com. Vayan, amigos, si desean adquirir estas terminales, ¿ok? ¿Ok o no, ok? Y pues nada, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, amigos. Vamos a pasar ya a la despedida. Ahí está la despedida, amigos, a ver. Ahí está el chat y vamos a poner los créditos, ¿no? Vamos a poner los créditos. Los crediticios, a ver, espérenme. Ahí está, créditos y roll credits. Ah, no, pero les voy a poner primero. Les voy a poner, amigos, primero la parte de... ¿De quién tiene más Hugo Coins? ¿Ok? No se actualiza esta wea. Espérenme, a ver. Es este de aquí. ¿Lo cerré? No, aquí está. Ahí está, hecho. Ahí está, amigos. A ver, el... Ok, a ver, vamos a ver quién tiene más. Uy, ya desbancaron a Felipe Calderón. Felipe Calderón, te acaban de desbancar. El Spanky. Mira. Spanky, 6000. 6000, wow. Después está Felipe Calderón, Stephanie, Sixto, Jesús Rubalcaba, Sergio, Martiago. Por acá el Jesús Rubalcaba está subiendo, está subiendo bastante. El Chilo, el Brian, José. Este José, vea, iba muy bien, Pero ya le están dando la vuelta a este men. Raymond, Alvin Canales, J. Compine, Oscar Quintero, Hugo CG, Gael Alexis. Ok, a ver, ¿quién tiene más? A ver. Ahí está, amigos. No puede ser. Bueno, esto es por el día de hoy, amigos. Ya recuerden que va a haber más directos para que ustedes puedan generar más Hugo Coins, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a poner los créditos a la gente que se suscribió. Ahí les van, ¿eh? Ahí está, gracias a todos, amigos. Gracias. Gracias, mi amigo, gracias. Y vamos a saludar, amigos. Vamos a saludar, a ver, ¿quién quiere saludos, amigos? Jesús 95. Chilo. ¿Quién más? Chiquitos pero horropicosos. Saludos para Alberto Navarrete. Para Julián Hernández, para Jesús Rubalcaba, para Ed José H, para Julio Romero, para Loco al Volante, para Desuer, Martiago, Pablo Hernández, Diego Pardo. Se me están pasando muy rápidos, esperen, háganlo despacio, amigos, despacio. Black Ted, Chilo, Loco al Volante, Jorge Cien, Pipe Punk, Felipe León, Raúl Martínez, Gerardo Vázquez, Oseas CB, Mr. Pro, J. Compine, Miguel, Carlos, Jesús, Miguel, Mónica, Stephanie, Jacob, José Antonio, Jorge Cien otra vez, Avi Casas, Miguel Nava, Carlos Cortés, Carlos MX, Alberto Tlaxpa, algo así, Yudiel Soto, José Antonio, Juan Vázquez, Alejandro Tlaxcala, Alberto Navarrete, Alvin Canales, Chilo, Carlos MX, Mario Sarmiento, Jonathan, Migue, Desuer, Julián Hernández, Canciones Papistear, Canciones Papistear, Miguel Ángel, Carlos Cortés, Martiago, Jonathan, Chilo Mar, Migue Nava, Jesús MR, Gabo Matt, Alvin Canales, Pablo Hernández, Canciones Papistear,
Ulises Chávez, Gael Alexis, Pipe Punk, Martiego, Pablo, Brian, Black Ted, Brian, Axel Villanueva, Benjamín, Giovanni Carrillo, Mr. Speed, Felipe León, Brian Azael, Judiel Solís, Martiago, Jasbar, Audi Sound, Pepe, Brian Azael, Chilo Carlos, Julián, Pablo Rangel, Stephanie, David, Chiquitos, Canciones para Pistear otra vez, Miguel, creo que se están repitiendo. Julián, Miguel Nava, Jorge, Jorge Cien, Martiago, y ahora sí, amigos, creo que ya son todos. Jasbar, Sixto también, Andrés, Puenayán. Y pues ahora sí, amigos, yo creo que sí. Por acá, The Old Nunu también. Ahora sí, amigos, ahora sí, nos vamos. A ver si mañana hago otro directo, no sé. Vamos ahí con el Caley, amigos. Ahí por si alguien quiere dejar el link de Caley. Déjenlo. Voy a estar ahí en el chat, voy a estar ahí un ratillo. A ver qué nos cuenta el Caley. El Pipe Punk se muere porque nos vayamos ahí con el Caley. Mañana sí, a ver si mañana otro va. Spanky también, saludos de Spanky. Jesús 95. Salud. Vaya todo, dice el Vengador MX. Adiós, Vengador. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. No sé si voy a entrar en MP. No sé. Voy a ver. Nos vemos, Julián. Chiquitos, adiós. Giovanni, Martiago, Miguel, Felipe, Stephanie, Miguel, José Antonio. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. We'll be right back.